On our topic, the Bolsheviks in power. Sobre los bolcheviques en el poder. This topic is of most importance to revolutionary communists. Esto es muy importante para los comunistas revolucionarios. We are building a world party of revolution because we want to lead the working class to power. Estamos construyendo un partido mundial de la revolución porque queremos llevar a la clase trabajadora al poder. And we want the working class to retain this power. Y queremos que la clase trabajadora mantenga este poder, que derroque el capitalismo a nivel mundial. And build a communist society. Y construya una sociedad comunista. And that is why we are committed to studying the experience of Bolshevism. Por eso estamos comprometidos a estudiar las experiencias de los bolcheviques. In the span of a few short years, the Bolsheviks went from a party that had been decimated by reaction. En unos cuantos años, los bolcheviques pasaron de un partido que estaba decimado por la reacción. To a shining beacon to the revolutionary masses across the world. A un foco brillante de inspiración para las masas en todo el mundo. Despite the invasion of 21 foreign armies, a pesar de la invasión de 21 ejércitos extranjeros, they won the desperate battle for survival. Lucharon una lucha desesperada para sobrevivir. Whilst making huge strides for the working class. Mientras tuvieron grandes avances para la clase trabajadora. Founding the first free health service. Fundaron el primer servicio de salud gratuito. Legalizing divorce and abortion. Legalizaron el aborto y el divorcio. Decriminalizing homosexuality and so on. Se legalizó la homosexualidad. This talk will cover the early USSR. Esta charla va a cubrir las primeras etapas de la URSS. The period of the Civil War. El periodo de la guerra civil. And the urgent tasks of a successful revolution faces. Y las tareas que tenía que enfrentarse la revolución. Our speaker today will be Rob Sewell. Hoy va a hablar Rob Sewell. He is the leading comrade of the Revolutionary Communist Party in Britain. Es un dirigente del Partido Comunista Revolucionario en Gran Bretaña. And editor of the party's paper, The Communist. Editor del periódico de este partido, El Comunista. He is also the author of a book recently published by Our International in defense of Lenin. También escribió un libro que recién se publicó en defensa de Lenin. I recommend all comrades to read this book, to study it, to arm yourselves for the struggles ahead of us. Le recomiendo a los camaradas leer este libro para armarse para las luchas del futuro. So without further delay, I hand over to Rob. Bueno, sin más, Rob va a hablar. Well, comrades, good morning. Buenos días, camaradas. When I was asked to speak on this subject, I kind of smiled, first of all, because such a vast subject to cover in one talk. Cuando me pidieron cubrir este tema, pues yo me sonreí, porque es un tema muy amplio, primero que nada. After all, Victor Serge wrote a book, Year One of the Revolution, a whole book just on one year. Victor Serge escribió un libro sobre el primer año de la revolución, un libro entero de solo un año. And we're going to try and cover a period of what, something like 5 years. Y nosotros debemos cubrir un periodo de qué, 5 años. Clearly, when we talk about this subject, we're talking about the regime under Lenin and Trotsky. Cuando hablamos de este tema, nos referimos al régimen, a Lenin y a Trotsky. We are certainly aware that the Russian Revolution was the greatest event in history. Estamos conscientes que la Revolución Rusa fue el evento más grande de la historia. As it put the working class into power for the first time. Porque le dio el poder a la clase trabajadora por primera vez. Of course, this is a very heroic period, I would say. Fue un periodo muy heroico, yo diría. As the chair said, one of colossal inspiration. Como dijo el moderador, sí, es un periodo de mucha inspiración. But also of enormous sacrifice. Pero también de sacrificios enormes. Of course, the bourgeois historians, if you can call them historians. Sobre todo los historiadores burgueses, si se les puede llamar historiadores. Have attempted to denigrate the whole revolution and this particular period
que intentan condenar la revolución y todo este periodo que consecuente. Therefore, our task is to reveal the real truth. Entonces nuestra tarea es resaltar la verdad. And the enormous difficulties, is true, that faced the Bolshevik Party. Y las dificultades a las que se enfrentó el Partido Bolchevique. As Rosa Luxemburg said. Como Rosa Luxemburgo dijo. You know, the Bolshevik dead. They dead. El Bolchevique ha muerto. And they translated the ideas and aspirations of socialism into practice. Y han transformado las ideas del socialismo a la práctica. But the victory in Russia presented the Bolshevik leaders with enormous problems and difficulties from the word go. Pero la revolución le presentó a los bolcheviques grandes dificultades desde el primer inicio. After all, if you were going to choose a country in the world where you're going to carry out a socialist revolution. Después de todo, si ibas a escoger un país en el mundo en donde llevar a cabo la revolución socialista. Probably the last country you would have picked would be Russia. El último país que tú escogerías hubiera sido Rusia. Because the enormous backwardness of the country. Por el atraso tan grande del país. The industrial working class numbered about 3 million. La clase obrera industrial era alrededor de 3 millones. The working class as a whole probably 10 million. La clase trabajadora en su totalidad quizá 10 millones. And the peasantry numbered 150 million. Y el campesinado eran 150 millones. 70% of the population could not read or write. Algún porcentaje de la población no podía leer ni escribir. And certainly the material basis for a class society did not exist in any shape or form. Y la verdad es que no existían las bases materiales para una sociedad libre de clases. That is why Lenin, the Bolsheviks, always had an internationalist perspective. Por eso Lenin y los bolcheviques siempre tuvieron una postura internacionalista. The revolution was simply the opening shot of the world revolution, nothing more. La revolución era nada más que el disparo de apertura de la revolución mundial. Because what it did provide, the victory did provide. Porque lo que sí les dio. That the Soviet Republic was now the citadel of world revolution. Es que la República Soviética ahora era el epicentro de la revolución mundial. Of course, the Soviet Republic was born out of the revolution in October. Claro, la República Soviética nació tras la revolución de octubre. Where you could say it was quite a remarkable quick overturn. Donde puedes decir que fue un giro muy admirable, muy rápido. I think it was Isaac Deutscher who said that, the provisional government was just given a bit of a nudge and fell. Creo que dijeron, bueno, al gobierno provisional solo le dimos un empujón y se han caído. And of course the victory in Russia also gave illusions that this was going to be a quick victory everywhere. Y la victoria en Rusia les dio las ilusiones de que iba a ser una victoria fácil en todos lados. I know Trotsky had the idea that once they'd taken power, he would retire and write some books. Trotsky tenía la idea que una vez los trabajadores llegaran al poder, pues se iba a retirar y a escribir libros, se iba a jubilar. Of course, it didn't work out that way. Pero claro, no sucedió así. And what they realized in the years that followed, that the question of revolution was quite complex, more complex than they had anticipated. Es que todo era más complejo de lo que habían anticipado. Of course, when they first came to power, claro, cuando por primera vez llegaron al poder, Bourgeois strategists and the ruling classes. Los estrategas burgueses y la had the opinion, clase dominante tenían la opinión that the revolution wouldn't last. You know, they'd be out of power in a few days or a few weeks, wouldn't last. En algunas semanas ya no iban a estar en el poder. And that they put their hope, the bourgeoisie put their hope in the victory, as they saw it, of the Germans or the British. Pero ellos confiaban, la burguesía confiaba en la victoria de los alemanes o de los británicos. But from the word go,
you could describe the situation in Lenin's words that the revolution was in a besieged fortress. Pero desde su primera estancia, la revolución estaba... And it was a new venture. After all, the working aislada, class had briefly come to power in the Paris Commune, but that was a short period. Y si tuvimos el periodo corto de la Comuna de París, donde los trabajadores llegaron al poder, pero fue un periodo muy corto. There was no books laid down of what to do. No habían libros explicando qué hacer. They had a broad outline, but they had to fill in a lot of the blanks. Tenían una idea, pero tuvieron que rellenar muchos de los vacíos. And above all, the question of the survival of the revolution was uppermost in the minds of the Bolshevik leaders. Sobre todo, la prioridad para los bolcheviques era la sobrevivencia de la revolución. Soon after the victory, Lenin put forward a whole series of decrees. Tras la victoria, Lenin tuvo que declarar muchos decretos. And the reason for the number of decrees. Y la razón detrás de estos decretos. Was he was not sure how long the regime would last. Es que él no estaba seguro de cuánto iba a durar el régimen. And it was a question of putting down a marker for future generations. Y era una cuestión de dejar una marca para las generaciones futuras. Of course, they'd come to power on the basis of the slogans "All power to the Soviets." Claro, llegaron al poder bajo el eslogan de "Todo el poder a los Soviets." Which had been achieved. They were now establishing a Soviet republic. Que lo habían logrado. Ahora estaban estableciendo una república soviética. Where the working class held power together with the peasants. Donde la clase trabajadora tenía el poder junto con el campesinado. But they also promised bread, land, and peace. Pero también prometían el pan, la tierra y la paz. So one of the first decrees, the first decree was on peace. Entonces el primer decreto fue sobre la paz. And they offered all the belligerent powers an immediate cessation of hostilities. Y le ofrecían a todas las otras potencias un fin a las rivalidades. A peace without annexations or indemnities. Paz sin anexaciones. And that was mi deuda. And that was broadcast to the world. Y esto se le presentó al mundo. But the reaction of the allies was to threaten the Bolshevik regime that they must not leave the war. Pero la reacción de los aliados fue amenazar al régimen que no debían salir de la guerra. In relation to land. En cuanto a la tierra, that was a vital question. Era una cuestión vital. Because they had to win the support of the majority of peasants to the revolution. Porque tenían que ganarse el apoyo de la mayoría del campesinado. The original idea of the Bolsheviks that is what they would nationalize the land. La idea original de los bolcheviques era nacionalizar la tierra. But they would introduce a system of collective farms, basically. Pero introdujeron un sistema de fondos colectivos. But the peasants were eager for the land. Sí, de granjas colectivas, pero los campesinos, and los campesinos estaban muy ansiosos por la tierra. A realist, Lenin era pragmático, realista. Given that the peasant Soviet had come out for direct land to the peasants. Y el Soviet de los campesinos quería la tierra para los campesinos. He adopted that program. Entonces aceptó su programa. Which was in reality the program of the social revolutionaries. Que en realidad era el programa de los. In fact, they accused him of stealing their program. They were a bit annoyed. Y entonces estaban robando su programa. Estaban un poco enojados. But Lenin shrugged his shoulders. He says, "Well, yes, I've stolen your program, but so what?" Lenin se encogió de hombros, dijo, bueno, sí, tengo su programa, ¿y qué? And that message percolated down. Este mensaje penetró dentro de Rusia. Because there are other decrees on the national question of the right of nations to self-determination. Otros decretos sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación. Or another decree on workers' control was el decreto introduced. Sobre el control obrero sobre las industrias. But there's a whole host of them put on the statute books.
pero muchos más que se pusieron en los libros. But the revolution immediately faced a crisis. Pero la revolución de inmediato llegó a una crisis. In effect, the sabotage by former government officials and civil servants. De hecho, lo sabotearon trabajadores de lo que son el sector público y oficiales del gobierno. The telephone exchange workers went on strike. Los trabajadores del teléfono se dieron a la huelga. And this served to paralyze the Bolsheviks at that stage. Y esto paralizó a los bolcheviques en esta etapa. They would Trotsky would turn up at they changed the name, and rather than minister, they now became commissars to differentiate themselves from the old regime. Trotsky llegó a la comisaría, que le cambiaron el nombre de ministerio a comisaría para distinguirse del régimen antiguo. And when Trotsky turned up to the Commissar of Foreign Affairs, the door was locked. He couldn't get in. Y cuando llegó a la comisaría de asuntos exteriores, estaba con llave, no pudo entrar. Kollontai, actually with tears streaming down her face, arrested some workers to get the keys off them. Con lágrimas en los ojos, arrestó a los trabajadores para sacarle las llaves. So they had to improvise a lot. Workers were drawn into to take charge of the telephones. They didn't know how to operate them. They had to learn very quickly. Hubo que improvisar bastante. Tuvieron que colocar gente nueva a cargo del teléfono. No sabían cómo operarlo. Tuvieron que entrenarlos muy rápido. And also you had the threat from the railway workers union. También la amenaza de los trabajadores del ferrocarril. And the reason for this is that the revolution moves very quickly, but the apparatus of the unions is a very slow-moving process. La revolución se mueve muy rápido, pero el aparato de los sindicatos es un proceso muy lento. And therefore, the Bolsheviks didn't have the time to win over these unions. Entonces, before the revolution broke out. Los bolcheviques no tuvieron el tiempo de ganarse a estos sindicatos para el momento que llegó la revolución. So the railway workers' union was under the control of the Mensheviks. Entonces el sindicato ferroviario estaba bajo el control de los mencheviques. And they demanded a coalition government. They threatened a general strike unless a coalition government was introduced. Y ellos demandaron un gobierno de coalición y estaban amenazando con una huelga general de no ser así. Then there was a coalition with those parties who opposed the revolution. Pero una coalición con estos partidos pudo haber pausado la revolución. The Bolsheviks were forced into negotiations. A los bolcheviques se les forzó a negociar. But the railway workers' leaders were saying, the government must exclude Lenin and Trotsky. Pero los dirigentes de los sindicatos ferroviarios dijeron que el gobierno debía deshacerse de Lenin y Trotsky. And this led to a crisis within the Bolshevik government and in the Bolshevik party at the top. Esto llevó a una crisis dentro del partido bolchevique y el gobierno bolchevique en sí. If you remember, Kamenev and Zinoviev had opposed the insurrection earlier. Si recuerdan, Kamenev y Zinoviev estuvieron en contra de la insurrección anteriormente. Now these, with a few others, were in favor of a coalition government and in favor of Lenin juntos, and Trotsky standing down if necessary. Ellos juntos con otros estaban de acuerdo con este gobierno de coalición y también de si era necesario deshacerse de Lenin y Trotsky. But eventually these negotiations broke down and the Bolsheviks managed to hold the line, if you like. Luego estas negociaciones colapsaron y los bolcheviques lograron mantenerse en la línea. But they were in favor of a coalition government with the left social revolutionaries. Estaban a favor de un gobierno de coalición con los social revolucionarios de izquierda. Who were reluctant to enter the government at this point. Que tenían sus dudas sobre entrar en el gobierno en este momento. But after this crisis, they agreed to form a coalition with the Bolsheviks. Pero tras esta crisis, accedieron a entrar en esta coalición con los bolcheviques. You have also this problem that arose of the Constituent Assembly. También surgió este problema de la Asamblea Constituyente. This demand had long been in the program of the Bolshevik Party. Esta consigna llevaba mucho tiempo en el programa de los bolcheviques. But of course,
A new power had arisen now after the revolution, the Soviet power. Pero ahora había un nuevo poder, el poder soviético. Lenin himself was in favor of postponing elections to the Constituent Assembly. Lenin, de hecho, estaba a favor de posponer las elecciones para la Asamblea Constituyente. In order to give time for the peasants to absorb the gains of the revolution. Para darle tiempo al campesinado de absorber los avances de la revolución. And also to update the electoral lists, which were out of date. Y también para actualizar el listado electoral. Que necesitaba actualización. But Lenin actually found himself in a minority. Pero Lenin se encontró en una minoría. Which you'll find on a number of occasions this is the case. Y que en varias veces este ha sido el caso. So much for the bourgeois idea that Lenin was dominating the party and with an iron fist, which is nonsense. Y eso, pues, en respuesta a lo que dicen los burgueses que Lenin dictaba el partido y demás. Sabemos que este no es el caso. All Lenin had was a political authority, nothing more than that, which he built. Lo único built que tenía Lenin era la autoridad política y nada más. But he was in a minority, so they went ahead with the elections to the Constituent Assembly. Pero estaba en una minoría, entonces se dieron adelante con las elecciones de la Asamblea Constituyente. As explained, the lists are out of date. Como dije, los listados estaban. The Social Revolutionary Party had split between the right wing and the left wing, which obviously wasn't taken account of. Los sociales revolucionarios se habían escisionado entre izquierda y derecha. But as we know, the result of the elections were that the Bolsheviks, although they won a majority in the cities, didn't win a majority overall. Y como saben, los resultados de la revolución es que los bolcheviques tenían una mayoría en las ciudades, pero no una mayoría en su totalidad. Interestingly enough, because they talk about the repression of the Bolsheviks. Muy interesante porque hablamos de la represión de los bolcheviques. The bourgeois cadet party stood in these elections and won seats. El partido de los cadetes de la burguesía tuvo elecciones, se presentó a las elecciones y tuvo escaños también. But it was quite clear when this assembly met and refused to endorse the decrees of the Soviet government. Pero se hizo muy claro que cuando se reunía la asamblea se rehusaban a aceptar los decretos de los bolcheviques. The question arose of dissolving the Constituent Assembly. Entonces surgió esta cuestión de disolver la asamblea constituyente. Because such an assembly with a counter-revolutionary majority could only act as a catalyst for the counter-revolution. Porque tal asamblea con tantos escaños para la contrarrevolución solo puede servirle a la contrarrevolución. So it existed for, I think, 12 hours. Entonces creo que existió por 12 horas y luego se disolvió. And no one said anything about it. It didn't create a fuss or anything. Nadie dijo nada al respecto, no hubo ninguna molestia ni nada. Which goes to show how little authority it had at that time. Que demuestra la pequeña autoridad que tenía en ese entonces. Of course, the key question facing the government also was the question of the war. Entonces, una de las cuestiones claves para el gobierno también era la cuestión de la guerra. So they entered into negotiations with the Germans. Entraron a negociaciones con los alemanes. Because the other powers weren't prepared to enter any negotiations. Porque las otras potencias no querían entrar en negociaciones. And eventually Trotsky, who was the foreign minister, was put in charge of these negotiations. Y eventualmente Trotsky, que era el ministro de exterior, se estuvo al mando de estas negociaciones. And the Bolsheviks obviously were keen to spread the revolution, particularly to Germany. Y los bolcheviques les importaba mucho expandir la revolución, en particular a Alemania. And there had been strikes in Germany in January 1918, by the way. Y hubo huelgas en Alemania en enero 1918, por cierto. And Trotsky used the negotiations to make an appeal over the heads of the negotiations to the masses outside, particularly to the German workers. Para hacer un llamamiento a las masas fuera de estas negociaciones, las masas en Alemania, que le pasó sobre las cabezas a los dirigentes de las negociaciones. The German generals who were present at the negotiations were quite horrified by what was going on.
Los generales alemanes que estaban en estas negociaciones estaban horrorizados con lo que estaba sucediendo. Even Radek turned up with a bunch of leaflets distributing them to the soldiers, the German soldiers, urging revolution. Radek llegó a las negociaciones con unos volantes que distribuyó con el ejército alemán, donde él estaba haciendo un llamamiento para la revolución. But of course, the Soviet government was at a complete disadvantage at this time. Pero claro, el gobierno soviético estaba en un tal desventaja. The army had disintegrated. The traditional army had collapsed. El ejército tradicional se había desuelto. The Germans had advanced all the way through Ukraine. Los alemanes habían avanzado hasta Ucrania. So that it was a gamble, if you like, in an attempt to spread the revolution, using this platform to spread the revolution. Entonces era un poco incierto esto de expandir la revolución. And it gave rise to quite a conflict within inside the leadership of the Bolshevik Party of what to do. Y entonces surgió un conflicto dentro del partido bolchevique sobre cómo proseguir. Again, it was led by Bukharin. Esto estuvo dirigido por Bukharin. Which is the demand for a that the Bolsheviks reached, the government should conduct a revolutionary war against the Germans and Western capitalism. Y él llegó a la conclusión de que los bolcheviques debían librar una guerra revolucionaria contra los países imperialistas. Which was the kind of traditional position, you know, if all things being equal, if they had a big red army, they would have used it. Que esta era la postura tradicional, si ellos hubieran tenido un gran ejército rojo, pues lo hubieran llevado a cabo. But at that point, it was a crazy idea, because there was no army to fight. Pero en este momento era una idea, era una locura, porque no tenían ejército para luchar. And yet the support for revolutionary war El apoyo por la guerra revolucionaria llegó a se ganó a la mayoría. Both Lenin and Trotsky were against this adventure. Ambos Lenin y Trotsky estaban en contra de esta aventura. Even some of the Soviets were in favor because it was such an easy victory in October. They were carried away by what they could do. Pero los soviets estaban de acuerdo porque había sido tan fácil en octubre que se estaban dejando llevar por lo que hicieron. Although Trotsky and Lenin were against the Revolutionary War, y aunque Trotsky y Lenin estaban en contra de la guerra revolucionaria, Trotsky's position was they should try and extend the negotiations, cause revolution in Germany. La postura de Trotsky fue extender las negociaciones para extender la revolución a Alemania. But Lenin's position was, look, I think we should sign now. I don't think we'd risk anything. Pero la postura de Lenin fue firmar el acuerdo. No queremos arriesgar nada. And later, the whole series of meetings, of discussions, of votes, and so on throughout this period, zigzagging in one position or another. De muchos giros y de debates y discusiones durante este periodo. But in the end, the German imperialists discounted anything and began to advance, making further advances and demands as far as they were concerned. Los imperialistas alemanes abandonaron sus negociaciones y siguieron avanzando. Eventually, it led to the Treaty of Brest-Litovsk. Y esto llevó al Tratado de Brest-Litovsk, which was a real terrible treaty as far as the Bolsheviks were concerned, because the Germans took huge swathes of Russian territory. Que sí fue un tratado terrible en cuanto al lado de los bolcheviques, porque los alemanes se llevaron una gran parte de Rusia. But Lenin and Trotsky understood that the regime was hanging by a thread. They had to make concessions just to hold on. Pero Lenin y Trotsky entendían que el régimen colgaba de un hilo, entonces tenían que hacer lo posible para defenderlo. The period prior to this, again, this whole period it's like a roller coaster of events. El periodo anterior a esto es como una montaña rusa. I mean, go a few weeks earlier, the revolution had been threatened by a counter-revolution from General Krasnov. Unas semanas antes, el régimen había sido amenazado por una contrarrevolución del general Krasnov.
The workers were, if you like, this period of the revolution, it was one of great leniency, illusions in leniency. Este periodo de la revolución fue un gran periodo de ilusiones y tendencias. After all, the provisional government had been arrested. Después de todo, el gobierno provisional había sido arrestado, pero se les dejó ir. Kerensky went out to the outskirts of Petrograd and linked up with General Krasnov. Kerensky fue a las afueras de Petrogrado y se vinculó con Krasnov. And they then marched on Petrograd to overthrow the Bolsheviks. Y luego marcharon hacia Petrogrado para derrocar a los bolcheviques. But they were met by Red Guards and the general thrust of the population. Donde la Guardia Roja les echó. Which eventually led to the mutiny in the counter-revolutionary army, and Krasnov was handed over to the Bolsheviks. Que llevó a este motín en el ejército contrarrevolucionario y Krasnov se le entregó a las autoridades bolcheviques. But instead of putting Krasnov against the wall and shooting him, which should have been the case. Pero en lugar de fusilar a Krasnov. They asked him to write a promissory note. That he would not take up arms and he'd be very peaceful and very nice. Le hicieron firmar una nota donde él prometía ser pacífico, muy amable. Of course, after signing that, he immediately bolted to the south and organized the volunteer army in the south. Después de firmar esto, él se fue al sur en un barco donde intentó armar a los voluntarios. Same was true of Kornilov and a whole series of generals. Y estaba Kornilov y una serie de generales. We began to organize the Cossacks and so on and the elements of counter-revolution in the south. Que estaban organizando a los Cossacks y todos los elementos contrarrevolucionarios del sur. When Lenin heard that they had just abolished the death penalty, he hit the roof. He said, "What the hell are you playing at?" Cuando Lenin escuchó que habían abolido la sentencia de muerte, dijo, "¿Qué están haciendo?" You know, we are faced with a life and death struggle here, and you can't, threaten the enemy by just putting them in jail. Esto es de vida o muerte, y no puedes amenazar al enemigo con solo ponerlo en prisión. But the whole situation this time was very laxed. Pero toda la situación en este periodo fue muy. In fact, one of the agents, Bruce Lockhart, was a British agent in Moscow at this time and in Petrograd. Un agente británico en Petrogrado en este momento. And he writes in his memoirs how he was able to travel anywhere he wanted to. And going to the French consulate with all the other counter-revolutionaries to organize conspiracies. Se le permitía viajar a todas partes, ir al consulado francés y hablar con todos los enemigos del bolchevismo. So he had quite freedom, if you like, for the counter-revolution, quite considerable. Entonces hubo bastante libertad para la contrarrevolución, si lo quieren poner así. Also, the economy was in the hands of the capitalist class. También la economía estaba en las manos de los capitalistas. Apart from nationalizing the banks and a few small industries, bancos y unas pequeñas industrias, the economy was left in private hands. La economía se mantuvo en manos privadas. And the reason for this was that the working class was such a small minority. La razón detrás de esto es que manage industry. La clase trabajadora era tan pequeña que tuvieron que aprender cómo manejar la producción. And Lenin hoped that on the basis of workers' control in these factories, the workers would gain this experience and eventually they would be taken over into public ownership. Lenin tenía la esperanza de que luego del control obrero de estas fábricas los trabajadores tendrían la experiencia para gestionar la industria y ponerla en manos públicas. But of course the Employers Federation said any attempt to introduce workers' control will be met by the shutting down of the factories. Porque la Federación de los Empleadores dijeron que cualquier intento de poner el control obrero iba a terminar en la
el cierre de las fábricas. So so you see, all this period is a period of sabotage of the economy. Todo este periodo es un periodo del sabotaje de la economía. And the original idea that Lenin had that they'd have a breathing space in order to prepare the way forward was completely lost. Y la idea original que tenía Lenin para un poco de espacio para respirar y luego continuar con la revolución, pues no tuvo ningún éxito. In other words, there was no respite. En otras palabras, no hubo ningún respiro. And what was to come was was with the example that was given in Finland. Y tenemos el ejemplo de Finlandia. When the workers rose up in Finland with a general strike and an insurrection. Donde los trabajadores se levantaron en una insurrección con una huelga general. They were put down in cold blood using the German troops. Y se les reprimió a sangre fría con las tropas alemanas. The Treaty of Brest-Litovsk meant that the Russian troops had to withdraw, so they would be left defenseless. El Tratado de Brest-Litovsk significó que los bolcheviques tenían que retractarse. And something in the order of 100,000 Finnish workers were either killed or injured, you know, in the battles. 100,000 trabajadores finlandeses fueron asesinados o heridos. Fue toda una masacre. And that was the first warning of what the ruling class were preparing for the Russian workers. Y esa fue la primera advertencia de lo que la clase dominante estaba preparada a hacerle a los rusos. And by the summer of 1918. Para el verano de 1918. Given the widespread sabotage of the economy. Dado el sabotaje de la economía. Decrees were carried out to nationalize the entire economy, practically. Se pasaron decretos para nacionalizar toda la economía. Which was a big step. They didn't want to take it. They were pushed into doing this. Que fue un gran paso y no lo querían tomar, pero se les empujó en esta dirección. And there were various experiments, it must be said, about workers' control. It's true. Hubo varios experimentos, es verdad, sobre el control obrero. But it was a bit chaotic with one industry not coordinating with another industry, competing over raw materials, all sorts of things were happening. Fue un poco caótico y las industrias estaban compitiendo entre sí por la materia prima y demás. Above all, you had the development of the civil war, the beginnings of civil war, no? Y sobre todo comienza el desarrollo de la guerra civil de una manera seria. And in order to feed the cities, it was important to the only thing they could do was to requisition grain from the countryside. Y para alimentar a las ciudades, lo único que podían hacer era tomar el grano de los del campo. Trotsky was moved from the Ministry of Foreign Affairs to became the Minister of War. A Trotsky se le movió del Ministro de Exterior al Ministerio de Guerra. And his task was to build up a Red Army, a powerful Red Army. Y su tarea era construir un ejército rojo poderoso. There were 100,000 volunteers. Habían 100,000 voluntarios. But that was not sufficient. They needed millions in order to combat the threat of imperialism. Esto no era suficiente. Iban a necesitar millones para poder luchar contra el imperialismo. And this led also to another dispute in argument over what form the army should take and so on. Y esto llevó a otro debate de qué carácter queremos que tenga el ejército. And you had what you might describe as the left communists. Y tenías lo que tú describías como los comunistas izquierdistas. Mainly about, again, around Bukharin. Muchos de ellos alrededor de Bukharin. By the way, in his opposition to the Brest-Litovsk Treaty, organized a daily paper against the Bolsheviks. En su oposición con el Tratado de Brest-Litovsk, lanzó un periódico, un diario. And this was allowed because the party was so large. You're talking about hundreds of thousands they needed to get to. Only through such a medium would they be able to see the news and see the different positions. Y esto se permitió porque el partido era tan grande que necesitaban un órgano para poder comunicar las diferentes posturas.
But Bukharin in particular, and the left communists, were a thorn in the side of the Soviet government for many years. Pero Bukharin en particular y sus comunistas de izquierda. They were against the professionalization, if you like, of industry, of trying to reorganize industry on a proper basis. Ellos no querían reorganizar la industria. Which meant, in reality, the introduction of one-man management in order to pull things together. Pero en realidad esto requería la reintroducción de el de un gerente del para gestionar las and la in industria. In the army, the idea was supposed, all we need is militias, red guards, you know, in other words, a very unprofessional kind of means of defense. Y con la cuestión del ejército, lo que es, ellos decían que lo único que se necesitaban eran las filas y no había necesidad de una jerarquía, pero eso no es muy profesional. This became known as the Tsaritsyn opposition. A esto se le conoció como la oposición Tsaritsyn. Because Trotsky's view was, if you're going to build an army of professionals, you need to take the talent of the old army elite, if you like, the generals, and bring that into the practice of a new Red Army. Porque la posición de Trotsky es, si tú quieres construir un ejército profesional, tienes que traer a las personas que tienen más experiencia, aunque eran del ejército tradicional. It's just like in industry, you need technicians, you need, you know, people who have the know-how to run industry. You need to have the know-how of how to wage a war. Y así como con la industria, tienes gente que tiene experiencia, tienes gente que está especializada, y hay gente que está especializada en la guerra. And one exchange. Y este intercambio. And one exchange between Lenin and Trotsky. Because Lenin said, well, how many of these generals do we have now in the Red Army? He said, we've got about 30,000. De entre Lenin y Trotsky le dice, ¿y cuántos generales tenemos ahora en el ejército? Y Trotsky le dice, 30,000. Of course, there were dangers involved in this, you know. Yeah, having people who would run the old army to come and help out in the new army. Bueno, sí, había peligros. Tenías las personas que manejaban el ejército antiguo liderando el ejército nuevo. So they put a series of commissars. Así que tuvieron una serie de comisarios. Each general, each officer was assigned a commissar, a political commissar, to oversee these people. Cada general, cada sargento tenía un comisario político para tener una mejor perspectiva de la situación. Of course, some of these generals did betray, there's no doubt about that. Claro, algunos de estos generales quite a large number sí que traicionaron. Did help the cause of the workers' no hay duda state, alguna, the pero algunos de ellos también ayudaron la causa. In fact, it was Stalin, who later rose to prominence. De hecho, fue Stalin que más tarde resurgió. Actually, based himself on this opposition to Trotsky in the armed forces. Se basó en esta oposición a Trotsky dentro de las fuerzas armadas. But we'll deal with that in a minute, hopefully. Espero que pueda hablar sobre esto más tarde. But the requisitioning which took place began to obviously alienate, particularly the middle peasants, you know. Pero esta reposición empezó a alienar a los campesinos. And they began to complain. They began to oppose opposition now to the government because they're requisitioning. Y ellos por esto mismo se estaban oponiendo al gobierno. But the government had no alternative because of the lack of grain for the cities. Pero el gobierno no tenía opciones por la falta de grano para las ciudades. And the amount of rationing was introduced, and the amount of bread rations. Y la cantidad de raciones because of the scarcities. Que se introdujeron tuvieron que disminuir por la. But in July 1918, this led to the left social revolutionaries breaking with the government, resigning from the government. Pero sí, por la falta de comida. Pero luego tienes
en 1918 las personas que están rompiendo con el gobierno por la oposición. In fact, they began to carry out measures against the government, even conducting individual terrorism against members of the government. De hecho, llevaron a cabo una serie de ataques hacia el gobierno, incluyendo el terrorismo individual contra agentes del gobierno. They were against the Brest-Litovsk Treaty, for instance. Estaban en contra del Tratado de Brest-Litovsk, por ejemplo. They wanted war with Germany. Querían guerra con Alemania. So they murdered the German ambassador. Entonces asesinaron al embajador alemán. And then in August 1918 there was an assassination attempt against Lenin. Agosto 1918 un atentado contra la vida de Lenin. By a left social revolutionary. Por un social revolucionario de izquierda. Lenin was leaving a factory and he was approached and shot. Lenin estaba saliendo de una fábrica y se le acercaron y le dispararon. And the bullets actually remained him permanently, or they managed to take one out anyway. Y las balas de hecho se quedaron dentro del cuerpo de Lenin, lograron sacar solo una. There was an attempt to blow up Trotsky's train as well at that time. También hubo un intento de explotar el tren de Trotsky. So this resulted in a huge change now, this attempt to murder the leadership of the Bolshevik Party. Esto resultó en un gran cambio, estos atentados contra la dirección del Partido Bolchevique. And the intensification of the civil war. Y la intensificación de la guerra civil. And by this time in August, the British had landed troops in Archangel and Murmansk, together with Canadians and Americans. Y para este entonces, los británicos, los canadienses y los americanos habían llevado tropas hacia Rusia. Japanese troops also in Vladivostok and come up through the Crimea. Tropas japonesas en Crimea y en Vladivostok. And in effect, it was a full-fledged now invasion by the imperialists of Soviet Russia. Y entonces esto se convirtió en una invasión abierta por parte de los poderes imperialistas. The white armies, you know, of the counter-revolution were financed by the imperialists and armed by the imperialists. El ejército blanco de la contrarrevolución estaba financiado por la They were also in league with the Germans who had occupied the Ukraine. También junto con los alemanes que estaban ocupando Ucrania. So therefore, you had what was called the beginning of the Red Terror, of the counter, of the revolution defending itself. Entonces tenías este fenómeno que se llamó el Terror Rojo, que es la revolución defendiéndose. This opened up a new phase, if you like. Esto abrió una nueva etapa. Where in a matter of months, given the invasion of 21 foreign armies, que en cuestión de meses, dada la invasión de 21 ejércitos extranjeros, it resulted in the blockade of Russia. Un bloqueo de Rusia. Large areas were occupied now, which had previously grown wheat and food, and important materials which are needed for industry. Áreas donde antes había materia prima y trigo y materiales esenciales para la industria estaban ocupados. So they were in a very desperate situation, to say the least. Entonces estaban en una situación muy desesperada. In March 1918, you know that they launched the appeal for the Third International. En marzo de 1918 saben que se abrió el llamamiento para una nueva internacional. This was on the back of the defeat of the German Revolution, which had happened in November, December 1918. Esto es consecuencia de la derrota de la revolución de 1918. So with the organization of the Commerce International. Entonces las organizaciones de la Internacional Comunista and they generated support internationally for the Russian Revolution. Estaban generando apoyo internacional para la Revolución Rusa.
But internally they were fighting for their lives. Pero internamente estaban luchando por sus vidas. 1919 was probably the most critical year for them. 1919 fue quizá el año más crítico. I mean, you could have a whole discussion about the Civil War. Podríamos tener toda una discusión solamente sobre la guerra civil. Where you had the fronts moved, you know, dramatically from one direction and another. Donde los frentes crecieron, se movían de manera dramática. Obviously, there's enormous discontent in the peasantry, although they did support the Bolsheviks because they still had the land. Hay una gran frustración dentro del campesinado, aunque seguían apoyando a los bolcheviques porque ellos tenían la tierra. And if the whites conquered that area, they would give land back to the landlords. Y si los blancos dominaban esa área, les devolverían la tierra a los terratenientes. In Russia at that time, you also had what it was called the Czech Legion, which is an army of 40,000 which was left behind after the war. En Rusia también teníamos la Legión Checa. Que era un ejército de 40,000 soldados. They took over the Trans-Siberian Railway. Que tomó la línea de ferrocarril. Bajo el financiamiento de los imperialistas, claro. And they linked up in a kind of pincer movement in order to take Petrograd and Moscow. Y ellos se unieron con movimientos para tomar Petrogrado y Moscú. I mean, there's a whole discussion you can have on the way which the Red Army operated. Entonces podemos hablar por mucho tiempo sobre cómo funcionó el Ejército Rojo. But you're probably aware that Trotsky organized his campaign on a train, on a military train. Pero quizás saben que Trotsky organizó su campaña en un tren militar. Which is not an ordinary train. Que no es como cualquier otro tren. But had enormous facilities on it for propaganda. Agitprop, everything you think of was loaded on this train, which circumvented the fronts. Sino que tenía espacios para propaganda, para municiones, todo lo que uno necesitaba estaba en este tren y circulaba en las áreas del país. Of course, there was quite a lot of desertion from either side. Hubo mucho abandono del ejército. But Trotsky used to get the deserters all together in a mass meeting and appeal to them. This is your last chance. Become heroes of the revolution and not betrayers, and convince them politically to return to the ranks. Pero Trotsky hacía llamamientos a los soldados que querían abandonar la lucha y les decía que esta era su última oportunidad de ser héroes de la revolución. I haven't got the figures in front of me, but I know that the amount of traveling, with the equivalent of circumventing the world, I think about 5 times. No tengo las cifras frente de mí, pero creo que la cantidad de vueltas que daba este tren equivale a darle la vuelta al mundo 5 veces. Basically, he was on this train for years. You know, he just kept on going from one front to another. To boost the support for the revolution. Básicamente se mantuvo en este tren por años, yendo de un lado del país a otro para poder impulsar la revolución. And if it wasn't for the support of the imperialist countries, the Civil War would have ended a long time ago. The White Armies would have been defeated quite quickly. De no ser por el apoyo de parte de los países imperialistas, el ejército blanco se hubiera rendido muy fácilmente. So when they talk about bloodshed, they are responsible for the bloodshed of the Civil War. The revolution was bloodless. It's a civil war where the deaths were accumulated. Así que cuando se habla del baño de sangre que fue la revolución, ellos se refieren a la guerra civil que ellos financiaron. La revolución en sí no tuvo nada de violencia. So we have the militarization of the whole economy, which is called war communism. Everything was directed towards the war and survival.
Entonces tenemos esta militarización de la economía que se le conoce como el comunismo de guerra. But I don't think you can imagine the difficulties that they faced on all fronts. Pero no creo que podamos imaginar la cantidad de dificultades que tenían en cualquier frente. Industrial production had just collapsed under these circumstances. Bajo estas circunstancias, la producción industrial colapsó. The towns and cities were not just hungry, they were starving. Las ciudades y los pueblos no solo tenían hambre, sino estaban muriendo de hambre. By 1920, Lenin was always a realist. You know, he didn't hide the facts, didn't hide things. He told the truth all the time. Para 1920, que siempre fue realista, él nunca escondió sus pensamientos, siempre estaba diciendo la verdad. He says, we've reached a situation where the working class, which was very, very small, is becoming declassed. Dice, hemos llegado a un punto en que la clase trabajadora, que es muy pequeña, está perdiendo su carácter de clase. They were basically fainting at the machines, you know, through hunger, they were just too weak to stand. Están básicamente desmayándose en las fábricas de hambre. No pueden trabajar. So many of them fled to the countryside in order to get some food. Entonces muchos de ellos se fueron al campo para poder obtener comida. About 1920, half the population of Moscow and half the population of Petrograd had disappeared. La mitad de la población de Moscú y la mitad de la población de Petrogrado había desaparecido. It was just simply a battle to survive, nothing more. Que simplemente una batalla para sobrevivir, nada más. In the factories, workers would sell off machines as scrap metal in order to get something to eat. Incluso en las fábricas, los trabajadores vendían las maquinarias como chatarra para poder comprar algo de comer. So and the left communists were talking about workers' control and so on. How the hell could you have workers' control under those kind of conditions? Y los comunistas de izquierda hablaban sobre el control obrero, pero ¿cómo vas a tener control obrero bajo estas condiciones? The Soviets itself, they didn't collapse, they just kind of withered at this time. Los soviets en sí no colapsaron, sino se comenzaron a desaparecer. I mean, the working class, which is a small class at that, was stretched. I mean, the Soviet Union covers what? 1/6 of the world's surface. This is what you're talking about. La clase trabajadora que era tan pequeña y considerando que Rusia cubre que 1/6 de la extensión territorial del mundo. And many of the best Bolsheviks and fighters from Petrograd, they volunteered for the front. Y uno de los mejores soldados estaban ofreciendo para los frentes. For instance, Kronstadt was completely denuded. As they sent the courageous sailors, yes, to all fronts in order to defend the revolution. Kronstadt estaba vacío. Mandaron a todos los marineros a los frentes. And of course, many of them were killed. Claro, muchos de ellos fueron asesinados. And quite a layer were trying to absorb into the state apparatus. They were trying to organize the state. Y una capa de ellos se absorbieron al aparato de Estado, intentando organizar el Estado. But as we know, because the terrible illiteracy, the Soviet state had to rely upon the old Tsarist officials, and so we could read and write, after all. Pero por the administration going. La terrible cantidad de analfabetismo, los soviets tuvieron que recaer al control de oficiales zaristas porque ellos sí sabían leer y escribir. And given this objective conditions, the scarcity, the hunger and so on, all that had a major impact on the revolution. Y dada esta situación objetiva, esta escasez, tuvieron que. And we have a growing bureaucracy developing within
the state apparatus. Tuvieron que disminuir la revolución y entonces tuvieron esta burocracia para controlar el aparato del Estado. And later in the party. Y más tarde en el partido. Of course, Lenin had come forward with a policy to try and prevent bureaucracy or limit bureaucracy. Lenin había desarrollado una política para limitar el desarrollo de o evitar el desarrollo de una burocracia. The famous points, the election of all officials. Que eran sus puntos muy famosos, la elección de todos los oficiales. The right of recall. El derecho al voto. An armed people. No el separate, pueblo armado. But an armed people. That was the general idea. Era la idea general. I said that no official received more than a skilled worker. If I mentioned that. Que ningún oficial tiene un salario más alto que un obrero. But also rotation, as much as supervision and rotation of functions. La supervisión y la rotación de las tareas. But of course, with material deficiencies, with their actual deficient. Material, human resources, pero claro, con la falta de recursos humanos, esto se hizo muy difícil mantener. Although she said, in relation to the government, I mean, they had a rule that in relation to wages differentiation, that no one should earn more than double, 2-to-1 ratio. Pero para la diferenciación de los salarios. That developed into a 4-to-1 ratio. Los duplicaron. La proporción era de 2-to-1 y luego se tornó de 4-to-1. But of course, the most skilled workers and so on, and the specialists, were paid far, far higher rates to prevent them just going to the West. Pero claro, los trabajadores que tenían las habilidades tenían que pagarles más para que no se fueran a Occidente. The whole idea was that, and all the government had, again were on the same low wages as skilled workers. Y la idea era que todo el gobierno también tendría la misma cantidad de dinero que estos trabajadores. But of course, the habilidades. Situation, this terrible objective situation, could only be resolved on the basis of a world revolution. Solo podía ser resuelta sobre la base de una revolución socialista mundial. You know, Lenin believed that without a revolution in Germany or the West, they would be defeated. They would be doomed. They couldn't survive. Lenin creía que sin una revolución en Occidente o en Alemania, la revolución iba a morir. So everything was based upon the world revolution. Que sí, que ellos serían acabados de no ser por la revolución mundial. As long as they could, using the most desperate measures. Que iban a aguantar lo más posible usando las medidas más desesperadas. But above all, prepare, and therefore you had the Communist International meetings of the Communist International every year. Pero sobre todo prepararse, entonces por eso la Internacional Comunista se reunía una vez al año. But what saved the Soviet Republic was the international solidarity also of the working class. Y lo que salvó a la República Soviética también fue la solidaridad internacional de la clase obrera. The Bolsheviks made a class appeal to the foreign troops. Los bolcheviques lanzaron un llamamiento de clase a las tropas extranjeras. I think it was Arthur Ranson who was a very famous writer of children's books later. He was in Russia and was really captivated by the revolution. Arthur Ranson, que luego fue un escritor de libros infantiles muy famoso, estaba ahí en Rusia y estaba captivado por la situación en Rusia. Together with other English speakers, wrote appeals to the workers of the West to support the revolution. Y junto con otros trabajadores angloparlantes hicieron llamamientos a la clase de trabajadora de Occidente. And this had a big impact. I know longshoremen in the United States went on strike.
Esto tuvo un gran impacto. Unos marineros en Estados Unidos se dieron a la huelga. In London, you had the strike of the workers on the Jolly George ship refusing to load munitions. En Londres está una huelga en un barco donde los trabajadores se rehusaban a cargar con armas. Eventually, because of the heat of the revolution and the feelings back home, the soldiers, the imperialist interventions began to crumble. Eventualmente, por la presión que había en sus países, los soldados de los ejércitos imperialistas comenzaron a derrumbarse. And by the beginning of 1920, you had basically the imperialist powers decide to withdraw. They can't sustain it. Y en inicios de 1920, los imperialistas comenzaron a sacar sus tropas. So once they withdraw, the white armies collapse left, right, and center. Una vez los imperialistas estaban saliendo, el ejército blanco se colapsó. By this time, the Red Army numbers 5 million people. Para ese entonces, el ejército rojo eran 5 millones de personas. And was completely victorious on all fronts, apart from, I think, the Crimea at that point. Y fue victorioso en todos los frentes, excepto, creo, Crimea. And that's Lenin believed was now providing them with a respite, another respite, possible respite. Y esto Lenin creyó les estaba dando un nuevo respiro. But of course, that didn't last too long. Pero esto no duró mucho. The Poles invaded. The Polish regime decided to invade. Los polacos decidieron invadir el régimen polaco. And they advanced quite far, but then were counter offenses of the Red Army. Y ellos avanzaron a pesar de la contraofensiva del ejército rojo. And by this time the Red Army then drove the Poles back right up to the gates of Warsaw. Y esta vez el ejército rojo regresó a los polacos hacia Varsovia. Lenin in particular was in favor of carrying it through or to an end. Lenin en particular quería llevar esto a su conclusión lógica. But Trotsky was against it. He thought the supply lines were stretched too much and it wouldn't succeed. Pero Trotsky no estaba a favor de esto porque dijo que todos estaban un poco muy estrechados. So they had to retreat. Así que tuvieron que retirarse. But the dissatisfaction that had emerged in the peasantry during this civil war had reached boiling point. Y el ambiente de desatisfacción dentro del campesinado había llegado a un punto de inflexión. And so you had a series of peasant uprisings. Entonces hubo una serie de insurrecciones de los campesinos en Tambov y otras regiones. And this also reflected itself in the mutiny in Kronstadt. Esto también se reflejó en un motín en Kronstadt. In 1921, where 1921, the Kronstadt mutineers seized the military base. Donde el motín de Kronstadt tomó la base militar. Put for the idea of Soviets without communists. Con la idea de los soviets sin los comunistas. And their program also reflected the discontent of the peasantry, the need for free market in grain, for instance. Y su programa también reflejaba el descontento del campesinado, esto del mercado libre y demás. Now, Kronstadt had fundamentally changed since 1917. Entonces Kronstadt había cambiado de manera fundamental desde 1917. It was a Bolshevik stronghold, but those Bolsheviks went in all parts of Russia to defend the revolution. Fue un epicentro bolchevique, pero cuando los bolcheviques fueron al resto del país.
And they'd been replaced by peasant troops, usually from the Ukraine, actually. Les habían reemplazado tropas de los campesinos, particularmente de Ucrania, de hecho. They were open to counter-revolutionary propaganda because they're discontent in the peasantry. Y estaban más abiertos a la propaganda contrarrevolucionaria por el ambiente en el campesinado. And this opened up a very dangerous scenario for the revolution because of the proximity of Kronstadt to Petrograd. Esto abrió un escenario muy peligroso considerando la cercanía entre Petrogrado y Kronstadt. The sea was frozen, but very shortly that sea was going to open up. El mar estaba congelado, pero muy pronto se iba a abrir. And the imperialist navies, after all, they were involved in this plot as well to overthrow the government. They were planning to use that as a means to of another offensive against the Soviet Union. Y la marina imperialista también estaba involucrada en estos planes de contraatacar a través de Kronstadt. The Kronstadt rebellion took place at the time of the 20th Congress of the Communist Party. Rebelión de Kronstadt. I'm getting confused, the Kronstadt. Pardon me. Rebelión de Kronstadt se llevó a cabo al mismo tiempo que el décimo Congreso del Partido Comunista. And it was at the 10th Congress, of course, where many of the delegates volunteered to fight to put down the insurrection. Fue en este décimo congreso donde muchas personas se ofrecieron para luchar de manera voluntaria. Including members of the workers' opposition joined the fight against the Kronstadt mutineers. Incluyendo miembros de la oposición obrera, ellos ofrecieron a contraatacar el motín. But obviously I haven't got time to fill in all the different developments. That's impossible. No tengo detalles para hablar de todo el desarrollo completo. Sería imposible. And comrades are well aware that the parties, the social revolutionaries, the Mensheviks and so on, went over to the counter-revolution initially. Y los camaradas bien saben que los partidos de los social revolucionarios se dieron al lado de la contrarrevolución. And therefore, they went into, if not clandestine conditions, semi-clandestine conditions, I suppose you'd say. Entonces no pasaron a condiciones de la clandestinidad, pero sí de la semi-clandestinidad. But even then they produced the newspapers, quite ironically, the social revolutionaries, anarchists, producían un periódico, es un poco irónico, los social revolucionarios, so they were tolerated, if you like. Entonces se les toleraba, si lo quieren poner así. But the regime was in a very critical state. By 1921, although the civil war ended, it still was in a very critical condition. Y aunque se había mantenido, seguía en un estado crítico. There had to be a change in policy. Tenían que tener un cambio en la política. To appease the peasantry, which was in a state of absolute revolt. Para calmar al campesinado que estaba en un estado de revuelta. Because the regime rested upon a unity between the workers and the peasants. Porque el régimen se basaba en una unidad entre los trabajadores y los campesinos. Therefore, they put forward a policy called the New Economic Policy. Entonces establecieron la nueva política económica. Requisitioning would be ended. There'd be no requisitioning. Se acabaría la retoma de la tierra. They would allow now the peasants to sell the surplus that they had produced on the free market. Ahora le permitirían al campesinado a vender el producto, su producto en el mercado libre. Yes, this was a backward step. It was a concession to capitalism, but there was no alternative. Y sí, este fue un paso atrás, pero no había ninguna alternativa. Just like the in 1918 or late 1917, they were forced to give land to the peasants, which was a concession. Así como en 1918 tuvieron que dar la concesión de cederle la tierra a los campesinos. So this was a further concession to the peasants, and yes, a move towards capitalist interests. Y esta fue otra concesión a los campesinos, que sí, la verdad era un paso hacia el capitalismo.
But Russia had been in a terrible position. Pero Rusia estaba en una posición terrible. 1920-21, you had a terrible famine, particularly in the south. 1920-21. Instances of cannibalism being reported. Hubo una hambruna terrible, que incluso hay documentación de casos de canibalismo. So you see how desperate the situation had become. Entonces vemos lo desesperado de la situación. And what Lenin was afraid of by that time. A lo que le temía Lenin en este entonces. Because in effect he had a one-party state. Que de hecho era un estado con solo un partido. The growth of alien bourgeois interests and alien ideas would penetrate into the Bolshevik Party, into the Communist Party. Era que los intereses burgueses iban a penetrar dentro del partido. And therefore, he proposed extraordinary measures, temporary extraordinary measures. Entonces propuso medidas extraordinarias, temporales, pero extraordinarias. That is, that factions would be banned. Es que se iban a prohibir las facciones. And that included the workers' opposition. Eso incluía la oposición obrera. But at the same time, held out a kind of fig leaf to the workers' opposition to come in and help them fight bureaucracy and so on. Y al mismo tiempo le ofrecieron una hoja de olivo sobre que iban a ayudar a combatir la burocracia y demás. Now, such a measure to ban, in effect, factions, although it was applied in a very, flexible manner, you'd say. Esta medida de prohibir las facciones se implementó de manera flexible. It's because of the enormous authority that Lenin had within the party. Y es por la gran autoridad que tenía Lenin dentro del partido. And he was saying, well, what happens if there's a big dispute? What happens then? And Lenin said, of course, in those circumstances, there will be factions, there will be groups, obviously. Dice, ¿qué pasa si hay un gran debate, una gran discusión y desacuerdo? Y Lenin dice, sí, bueno, entonces vamos a tener una facción. In fact, within a year, just over a year, he had formed a bloc with Trotsky against bureaucracy. So de hecho, en el espacio de un año, había formado un bloque junto con Trotsky contra la burocracia. So this, because obviously this had a dangerous precedent insofar as if Lenin wasn't around, how this rule would be applied. Pero esto sentó un precedente peligroso de si Lenin no estaba ahí, ¿cómo se iba a aplicar esto? And Lenin at this time becomes very, very concerned about the growth of bureaucratism within the state. Y Lenin en este momento estaba muy preocupado con el crecimiento de la burocracia. These disputes are taking place, also begin to take place inside the leadership of the Bolshevik Party and the leadership of the Communist Party. Hay disputas dentro del partido, de la dirección del partido bolchevique, comunista. For instance, over the monopoly of foreign trade. Por ejemplo, sobre el monopolio del comercio exterior, which was vital to maintain the economy against the dangers of cheap goods being brought in by the imperialists. Y los peligros para la economía sobre la importación de la mercancía barata. Again, it was Bukharin who proposed that they weaken this monopoly. Y de nuevo fue Bukharin que propuso que se reduciera este monopolio. And Lenin was quite blunt and said, you know, comrade Bukharin is reflecting the material interests of the peasants, of the rich peasants. Y Lenin fue muy firme y dijo, Bukharin está representando los intereses materiales de los campesinos. And of course, the new economic policy, which gave concessions to the peasantry, resulted in a greater differentiation within the peasantry. Y claro, la nueva política económica dio una nueva diferenciación dentro del campesinado. And you have the growth of speculation in the towns, represented and reflected by
what they called the net men. Y entonces tenías las especulaciones dentro de las ciudades con los que se llamaban los net men, los nombres del NPE. So this, by this time, you can imagine, the working class is very exhausted, exhausted after going through all these, this terrible trial, if you like, of survival. Entonces las masas están exhaustas luego de esta lucha por la supervivencia. The Bolsheviks and the communist leaders tried to keep out the bureaucrats and the careerists from the party because they knew they'd use the party as a stepping stone to their own careers. Estaban intentando utilizar esto para propulsar sus carreras. So yes, there was a series even of purges in the party to get rid of alien elements would come into the party. Entonces hubo una serie de respuestas, incluyendo purgas, para deshacerse de elementos de esta clase del partido. But of course, the danger of bureaucracy was getting more and more urgent, more and more powerful, if you like. Pero cada vez crecía más el peligro de la burocracia. And Lenin wrote articles, you know, that in effect, you know, the Soviet regime, you know, you could scratch it at any point and you'd see the old Tsarist state machine underneath. Y Lenin escribió que de hecho si tú rascabas bajo la superficie de la República Soviética veías elementos del zarismo bajo. You know, he referred to he raised the question, who's controlling whom? Y él planteó la pregunta, ¿quién controla a quién? There was even a bourgeois group in exile who supported this move towards the new economic policy because that they thought was the road to counter-revolution. Que apoyaba este camino hacia la nueva política económica porque entonces esto abría el camino para la contrarrevolución. And Lenin pointed to these people and said, look, this is the real, genuine danger that we face, not the false promises of communists that are here, the seat of communism. Y él resaltó, miren, este es el verdadero peligro con este camino que estamos tomando, no es las falsas promesas del comunismo que es lo que es... ustedes están declarando. They established a new organ to fight bureaucracy called Rabkin. Y entonces estableció un nuevo organismo para luchar contra la burocracia, inspectorate. El Rabkin, que es la inspección de los trabajadores y los campesinos. But the person who put in charge of Rabkin was Stalin. Y la persona encargada de Rabkin fue Stalin. And rather than clearing out bureaucracy, y en lugar de deshacerse de la burocracia, to foster bureaucracy and a clique around him. Utilizó su posición para fomentar la burocracia y establecer una camarilla a su alrededor. In 1922, Lenin suffers a series of strokes. His health declines. En 1922, Lenin sufre una serie de derrames y deteriora su salud. He links up with Trotsky in relation to the dispute on the monopoly of foreign trade, for instance. Y se vincula con Trotsky para hablar sobre la cuestión del monopolio de el comercio externo. He also has grown alarmed by news of the way in which Stalin and his cohorts are treating people in Georgia. The Georgian Communist Party. Y hablan sobre cómo Stalin y su camarilla están tratando a las personas de Georgia y el Partido Comunista de Georgia. But the fact that he was in ill health for a period of time, when he returns to his work in October 1922. Y el hecho de que tuvo problemas de salud, pero luego regresó a la actividad en octubre de 1922. He's shocked by what he sees around him. Está and the growth of bureaucracy within the party. El nivel de la burocracia dentro del partido. But this time, a new office is created, the Office of General Secretary. Y luego se crea una nueva oficina, el secretario general. And
with the support of Zinoviev, Stalin is proposed as the general secretary. Stalin se es pro, se propone a Stalin como el nuevo secretario general. The position of general secretary is up to this point an administrative post, not a political post. Y la verdad es que la posición de secretario general es solamente administrativo, no tiene ningún papel político hasta entonces. Trotsky was, sorry, Lenin wasn't very happy with the proposal. In fact, he commented that this cook will prepare peppery dishes. A Lenin no le gustaba mucho esta propuesta y entonces dijo que este cocinero va a hacer platillos muy picantes. But while Lenin was around, you'd have a firm grip on what should be done. Y cuando estaba Lenin involucrado, él tenía un una firmeza sobre qué hacer. They then became a maneuvering behind the scenes of old Bolsheviks trying to line up for the leadership. Pero con los problemas de salud de Lenin, fue toda una maniobra detrás de los viejos bolcheviques para el poder. And therefore you have the formation, what was later known as the triumvirate or the troika. Entonces está la formación del triunvirato, la troika. Of Stalin, of Zinoviev and Kamenev. De Stalin, Zinoviev y Kamenev. So-called old Bolsheviks. Los llamados viejos bolcheviques. Formed in order to keep Trotsky out of the leadership. Que se formó para mantener a Trotsky lo más lejos posible de la dirección. And as I explained, Lenin, when he returned in October 1922, had a meeting with Trotsky. Como expliqué, Lenin, cuando regresó a la actividad en octubre de 1922, se reunió con Trotsky. And asked, well, decided on organizing a political bloc between the two men against bureaucracy and against, in effect, Stalin. Si podían formar un bloque político juntos contra, de hecho, Stalin. 1 month later is the last appearance of Lenin in public with a major speech. Un mes más tarde es la última apariencia pública de Lenin, que es un discurso público. He has a series of strokes in December. Luego una serie de derrames de nuevo en diciembre. Which paralyzes him. Que lo paralizan. He loses power of speech partially. Pierde parcialmente el habla. But he's so alarmed by the situation. Pero he has his secretaries to dictate what became known as the testament. Que tiene a las secretarias escribiendo lo que se llamó, lo que se conoce como el testamento. And this testament was an appraisal of key Bolshevik figures. Y este testamento fue un balance de las figuras bolcheviques esenciales. Above all, he identified the dangers of a split in the party. Sobre todo identifica Trotsky and Stalin. Los peligros de una escisión dentro del partido en base a Stalin y Trotsky. He praises Trotsky, although says he has a leaning towards the administrative things. Resalta las habilidades de Trotsky, aunque dice que tiene una tendencia para las tareas administrativas. But warns that Stalin has accumulated great powers in his hands. Pero advierte que Stalin ha acumulado gran poder en sus manos. And that the idea emerges that he should be removed from this particular position. Y surge la idea de que deben quitarle esta posición. But at this time now, everything unravels because Lenin has a further stroke in January 23. Pero en este momento todo se desata porque Lenin sufre otro derrame en enero 1923. He had made promises to support the Georgian opposition, which had clashed with Stalin. Había prometido apoyar la oposición de Georgia que estaba chocando contra Stalin. His secretaries had reported that although he was ill in bed, he was preparing a bombshell for the coming Congress. Las secretarias que estaban ayudando con sus documentos dijeron que estaba preparando una bomba para el siguiente Congreso. Unfortunately, as we know, that
Stalin was not able to deliver this. Lenin wasn't able to deliver this bombshell. Lamentablemente, como sabemos, Lenin no pudo dar esta bomba. Because if Lenin and Trotsky had appeared before the Congress, then it would have been a force that they could not deal with. They would have led to the removal and a big blow at the bureaucracy. Porque si Lenin y Trotsky pudieron haber estado en este Congreso, hubiera sido suficiente para cambiar radicalmente la estructura de la burocracia. As you're probably aware, that Stalin abused Krupskaya personally. Como quizás saben, Stalin abusó de manera personal a Krupskaya. Because she dared to communicate with Lenin what was happening outside, because Stalin tried to keep Lenin completely isolated when he was ill. Porque se atrevió a comunicarle a Lenin lo que estaba sucediendo en realidad cuando Stalin estaba intentando mantener a Lenin aislado. So we see a rapid development in 23, then the consolidation of the triumvirate with Lenin out of the picture. Entonces, con Lenin aislado, en 1923 se cristaliza este triunvirato. You had, on the other hand, in 1923, the possibility of a victory of the revolution in Germany. Y también está en 1923 la posibilidad de la victoria de la revolución en Alemania. But the German leaders who came to Moscow saw Stalin and Zinoviev, who gave them the advice to go easy, go slow, don't provoke reaction. Pero los dirigentes alemanes que llegaron a Moscú se reunieron con este triunvirato que les recomendaron de ir con calma, de no causar la contrarrevolución. And the defeat of the German Revolution, you could say, sealed the fate of what was to happen. Y la derrota de la Revolución Alemana selló el destino de lo que iba a suceder más tarde. Just a few months later, in January, as you know, 1924, Lenin dies. Unos meses más tarde, en enero de 1924, Lenin muere. So the death of Lenin and the defeat of the German Revolution were an enormous blow against the morale of the Russian working class. La muerte de Lenin y la derrota de Alemania, de la Revolución Alemana, fueron golpes enormes para la clase trabajadora. And every defeat for the working class internationally strengthened the growing bureaucracy within the Soviet Union. Y cada derrota a la clase trabajadora a nivel internacional solo fortalecía la burocracia. Within a matter of months, Stalin comes forward with the theory of socialism in one country. En una cuestión de meses, Stalin sale con la teoría del socialismo en un solo país. Which was a direct reflection of the interests of the bureaucracy who wanted a quiet life. Que es un reflejo directo de los intereses de la burocracia que solo quería una vida tranquila. It was an abandonment of the World Revolution and the abandonment of Leninism. Un abandono de la Revolución Mundial y un abandono total del Leninismo. And the only person who stood up for the continuation of Lenin's ideas was Leon Trotsky, who formed the left opposition towards the end of 1923. Y la única persona que luchó por la continuación de las historias de las ideas de Lenin fue León Trotsky, quien formó la oposición de izquierda en 1923. This opens up a new chapter, of course. Eso abre un nuevo capítulo, claro. The chapter of the degeneration of the revolution, of the rise of Stalinism. El capítulo de la degeneración de la revolución. The degeneration of the Communist International. El declive de la defeat after defeat after defeat. Derrota tras derrota tras derrota. Which prepared the way for the Second World War. Que abrió el camino para la Segunda Guerra Mundial. But for us, we have to learn, we have to study. Para nosotros debemos aprender, estudiar. The period, the heroic period. El periódico heroico. Where Lenin and the Bolsheviks fought to maintain the revolution and build for the world revolution. Lucharon para mantener la revolución y construir una revolución mundial.
This is an important chapter in our history. De nuevo, esto es un capítulo importante para nuestra historia. Thank you, comrades. Gracias. So we will continue with the discussion now. Vamos a hablar, vamos a seguir discutiendo. A lot of comrades wanting to contribute to the discussion. Muchos camaradas quieren intervenir. I won't be able to bring all on. No voy a poder traer a todos. And those who will speak, they get 5 minutes plus 5 minutes translation. Y quienes quieren hablar tienen 5 minutos más 5 minutos de traducción. The first one will be Charles, followed by Maral. Primero Charles. Hi comrades. In October 1917. Hola compañeros, en octubre de 1917. The Bolsheviks took power in the main Russian cities. Los bolcheviques tomaron el poder en las mayores ciudades rusas. But it was only the beginning of a struggle. Pero era solo el comienzo de una lucha. To build a united socialist federation in the old Tsarist Empire. Para construir una unión soviética socialista in Ukraine, en la vieja antigua Rusia. The Baltic states. Tsarista. En Ucrania, en los estados bálticos. And areas of southern Russia. Y en áreas de Rusia del sur. Around the Don and in the Caucasus region. Alrededor del Donbass y de la región del Cáucaso. The bourgeoisie used nationalism and the former oppression by Tsarist Russia. En estas áreas la burguesía utilizó el nacionalismo to fight socialist revolution. Para combatir la revolución socialista. And these were to be acute zones of struggle for years to come. Y estas áreas se convirtieron en áreas críticas de lucha en los años a venir. Lenin insisted that Russian Bolsheviks. En esta situación, Lenin insistió que los bolcheviques rusos act very carefully with the national minorities. Actuaran muy cuidadosamente con las minorías nacionales. In fact, the Bolsheviks would never have remained to power. De hecho, los bolcheviques nunca hubieran mantenido el poder. Or even seized it. Ni siquiera lo hubieran tomado. Without a right policy on the national question. Sin la política correcta sobre la cuestión nacional. I.e. the question of the oppression of certain nation and national minorities. Es decir, la cuestión de la opresión nacional de algunas nacionalidades, minorías nacionales. Among all Marxists, it is Lenin. De todos los marxistas fue Lenin. Who developed the most advanced reflection on the national question. Quien desarrolló la reflexión más avanzada marxista sobre la cuestión nacional. In the socialist revolution and the right of nations to self-determination. En la revolución socialista y el derecho de la nacionalidades para la autodeterminación. He wrote. Él escribió. The aim of socialism is not only to abolish the present division of mankind. El objetivo del socialismo no es simplemente terminar con la división de la humanidad. Isolation. Terminar también en el aislamiento de las minorías nacionales. But also to merge them. Sino también unirlas. Just as mankind can achieve the abolition of classes. Así como la humanidad puede lograr la abolición de las clases. Only by passing through the transition period. Solo pasando por un periodo de transición. Of the dictatorship of the oppressed class. De la dictadura de la clase oprimida. So mankind can achieve the inevitable merging of nations. Así también la humanidad puede llegar a la unidad inevitable de las naciones. Only by passing through the transition period. Solo pasando por el periodo de transición. Of complete liberation of all the oppressed nations. De la liberación completa de todas las naciones oprimidas. I.e. their freedom to secede. Es decir, la libertad a ceder. And in order to achieve this aim. Y para llegar a esta meta. We must demand the liberation of the oppressed nations.
tenemos que luchar por la liberación de las naciones oprimidas. Not only in general nebulous phrases. No solo en frases generales, vagas, nebulosas. Not in empty declamations. No solo en declamaciones vacías. Not by postponing the question until socialism is established. No simplemente esperando que el socialismo sea establecido. But in a clearly and precisely formulated political program. End Pero con quote. Un programa político establecido claramente. And that is what the Bolsheviks did from the beginning. Y eso fue lo que los bolcheviques hicieron desde el comienzo. Russia was a prison of the peoples. Rusia era una prisión de Georgians, naciones. Georgians, Poles, Georgians, Ukrainians, polacos, Finns, ucranianos, finos, finales, judíos y muchas otras naciones. Were oppressed. Eran oprimidas. Lenin advocated for the slogan of self-determination of nation. Lenin luchaba por la demanda de la autodeterminación de las naciones. As early as 1903. Tan temprano como en 1903. This could include the creation of an independent state. Esto incluiría la creación de un estado independiente. With its own borders, administration, etc. Con sus propios bordes, con su propia administración, todo. But advocating the right to separation. Pero luchar por el derecho a la separación. Does not mean advocating separation itself. No significa luchar por la separación. For Lenin, the right to self-determination. Para Lenin, el derecho de la autodeterminación. Was intended to facilitate the union, voluntary union. Debería facilitar la unión voluntaria entre. Lenin, just a few days before the October insurrection. Algunos días antes de la insurrección. Wrote, Lenin escribió. When we win power. Cuando ganemos el poder. We shall immediately and unconditionally. Deberíamos inmediatamente e incondicionalmente recognize this right for Finland, reconocer el derecho de Finlandia, the Ukraine, de la Ucrania, Armenia, de Armenia, and any other nationality oppressed by Tsarism and the great Russian bourgeoisie. Y cualquier otra nacionalidad oprimida por el zarismo y por la burguesía. On the other hand, Rusia. Y del otro lado, we do not at all favor cessation. No estamos en favor de la separación. We want as vast a state. Queremos el Estado más grande posible, una alianza la más grande posible, de la mayor cantidad de naciones posible. Final de la cita. Comrades, this is of great importance. Compañeros, esto es de gran importancia. Because this position marks the difference between an internationalist policy. Porque su posición marca una diferencia entre una política internacional, internacionalista y la política reaccionaria del nacionalismo. In fact, the right to separation is part of the struggle against separation. De hecho, la lucha por la separación es parte de la lucha contra la separación. And actually, once in power, y de hecho, una vez en el poder, the national question was one of the main challenges the Bolsheviks faced. La cuestión nacional fue uno de los mayores retos, desafíos de los que los bolcheviques enfrentaron. Like I said, Tsarist Russia was a prison of peoples. Como dije, la Rusia zarista era una prisión de naciones. And the Bolsheviks offered self-determination to many peoples. Y los bolcheviques ofrecieron la autodeterminación to a Ukraine, muchas naciones, example, a la Ucrania, por ejemplo. And one of the first acts of the Russian government. Y uno de los primeros actos del gobierno trabajador en Rusia. Was to recognize Finland's independence. Fue reconocer la independencia de Finlandia. Naturally, Marxists stand firmly for the unity of all peoples in a world socialist federation. Naturalmente, los marxistas tenemos la meta de la unidad de todos But los pueblos. But such unity cannot be brought about by force. Pero esta unidad no puede ser forzada. Only by the free consent of the workers and peasants of the various countries. Solo por el consentimiento de los trabajadores y los campesinos de todas Above las naciones. Y adelante de todo, of the former imperialist nation take power, cuando los trabajadores de las naciones imperialistas it is bound toman el poder, duty, es el deber más alto. To respect the wishes of the peoples in the former colonies. Respetar los deseos de los pueblos de las ex colonias. Even
if they wish to secede. Hasta si desean separarse. Unification can be brought about later. La unidad puede venir después. On the basis of example and persuasion. En la base de ejemplo, de discusión. Poland also gained its independence thanks to Bolshevik Revolution, but I have no time to elaborate. Polonia también obtuvo su independencia gracias a la Revolución de Octubre. I wanted to talk about Georgia also, but I Yo también quería hablar de Georgia, pero bueno, no tengo tiempo. But the first years of the Soviet regime in Russia. Pero los primeros años del régimen soviético en Rusia. Is full of lessons for us. Están llenos de lecciones para nosotros. But we are the only ones. Pero somos los únicos. Who understand and correctly use Lenin's program. Que entendemos y utilizamos correctamente el programa de Lenin. We are the only ones carrying. Somos los únicos. The revolutionary and internationalist program of the Bolsheviks. Que llevamos el programa revolucionario e internacionalista de los bolcheviques. Somos los verdaderos leninistas. We are the true communists. Somos los verdaderos comunistas. And we make no concessions to the great ideas of Marx, Engels, Lenin, and Trotsky. Y no hacemos concesiones a las grandes ideas de Marx, Engels, Lenin, y Trotsky. Y sabemos cómo utilizar esas ideas en la situación presente. When we'll take power, and comrades, we will. Cuando tomemos el poder y compañeros, vamos a tomar we'll el poder. To deal with lots of national questions. Vamos a tener que lidiar con muchas cuestiones nacionales. Because modern capitalism. Porque el capitalismo moderno. Is a system that is based on the specific oppressions of various nations and national minorities. Es un sistema basado en la opresión de muchas nacionalidades. So if you seek ideas, methods. Así que si buscan ideas y métodos, and effective traditions to overthrow capitalism once and for all, si buscan las tradiciones eficaces para derrocar el capitalismo y construir el comunismo mundial, you will find them las in encontrarán this en esta organización. The Revolutionary Communist International. La Internacional Comunista Revolucionaria. Thank you, Charles. And Maral, and after Maral, we will have Franco. Gracias. Ahora está Maral, y luego después de Maral viene Franco. So among communists, it is well known that the women in Russia played a leading role in the Russian Revolution. Entre los comunistas sabemos que las mujeres tuvieron un papel dirigente en la revolución rusa. And that the Russian Revolution was the greatest leap forward for women in history. Y que la revolución rusa fue el salto adelante más grande en la historia de las mujeres. So of course, when the workers' state that they considered their own, that was their own, came under attack, they fought to defend it. Entonces, para las mujeres, cuando vieron que el estado de trabajadores que sentían que era suyo estaba bajo ataque, lo defendieron. And the first real attack, as Rob explained, came with the railroad workers' strike just weeks after the insurrection. Y el primer ataque verdadero vino después de la huelga de los trabajadores ferroviarios. And the Central Committee met to discuss, should we give up power, with the majority thinking, yes. Y el Comité Central se unió para preguntarse, ¿deberíamos rendirnos en el poder? Y la mayoría votó que sí. For Lenin and Trotsky, the situation looked hopeless, but on the same week, on November 6th, there was also another meeting happening. Para Lenin y Trotsky, la situación se veía desesperada, pero había otra reunión esa misma semana, el 6 de octubre. The Petrograd Conference of Working Women. La conferencia de mujeres trabajadoras de Petrograd. 80 delegates from across Russia representing 85,000 women workers were assembled. And they wanted to know, why do the Bolsheviks want to give up the power that we worked so hard to achieve? 80 delegadas se reunieron de toda Rusia representando a casi 85,000 mujeres y querían saber por qué estamos luchando por este gobierno, por qué lo defendíamos. So they adopted a resolution demanding the Central Committee submit to party discipline. Entonces pusieron una resolución y la aprobaron para que el Comité Central se pusiera a disciplina del partido, de los miembros del partido. And pursue a definite class line, a revolutionary class line. Para seguir una línea revolucionaria, una línea de clase. And they sent a delegation to the CC meeting to let
the Central Committee know they were not happy with their conduct. Y mandaron una delegación hasta la hasta el Comité Central para dejarles saber que no estaban contentas con su conducta. At this time of crisis, this resolution had an impact, and Lenin would later say. En este tiempo de crisis, esta resolución tuvo un impacto, y Lenin luego iba a decir. In Petrograd, in Moscow, in cities and industrial centers, and out in the country. En Petrograd, en Moscú, en todos los centros industriales y en las ciudades. Proletarian women have stood the test magnificently in the revolution. Las mujeres proletarias han llevado al cabo el examen de la revolución. Without them, we should not have won or just barely won. That is my view. How brave they are, how brave they were, how brave they still are. Sin ellas no pudimos haber ganado. Qué tan valientes son, qué tan valientes eran. Just imagine all the sufferings and privations that they bear, and they hold out because they want freedom and communism. Solo imagínense de todas las privaciones y el sufrimiento que padecen para, pero todavía siguen adelante con la lucha por el socialismo. When Russia was invaded by 21 imperialist armies just months later, cuando Rusia once again the women question was not put on the back burner. Cuando Rusia la invadieron 21 ejércitos imperialistas, la cuestión de las mujeres no se puso en el distraction from more important things. No se vio como una pregunta secundaria que tenía que desplazarse para otras preguntas más importantes. The GENADEL, the Department for Organizing Women, was actually formed during the Civil War. El GENADEL, el Departamento para las Organizaciones de las Mujeres, se formó durante la Guerra Civil. Inessa Armand created flexible and democratic forms of organization modeled on the Soviets. Inessa Armand creó unas formas organizativas flexibles para que estaban modeladas de los soviets. The GENADEL was used to mobilize women to support the civil war and to actively involve them in decision making and give them a vision of what kind of society they are fighting for. El GENADEL se utilizaba para organizar a las mujeres y darle una visión de qué tipo de sociedad estaban, para qué tipo de sociedad estaban luchando. So while the country was under siege, they held a congress for women workers and expected only 300 delegates. Cuando el Congreso estaba bajo asedio, tuvieron un cuando la Unión Soviética estaba bajo asedio. But over 1,000 showed up. Most of them had traveled hundreds, even thousands of kilometers. They arrived in army coats with bullet holes in them, and some of them wearing symbolic red scarves. Llegaron miles de mujeres a un congreso para defender la Unión Soviética con pañuelos rojos prendas del ejército. Because the Bolsheviks understood that the question of women's liberation and the question of winning any struggle of the entire working class are inseparably linked. Porque los bolcheviques entendieron que la cuestión de las mujeres, la cuestión del socialismo y la cuestión de... So some ways that the GENADEL served the war effort is that when the cities were starving and this was threatening to declass the working class entirely, with them fleeing to the countryside to eat and just dying en masse. Parte de las acciones de la GENADEL era cuando había hambruna y había muchos ataques contra la clase trabajadora. Las comisiones de las trabajadoras organizaron comisiones para alimentar a las trabajadoras en Petrograd. One aspect of the civil war that's sometimes not seen when you read it in books is just the sheer mass of orphans created by the civil war. There were over a million homeless, abandoned, and neglected children. Es el hecho que se crearon muchos huérfanos, habían más de 100,000 huérfanos que fueron creados gracias a la guerra civil. And the GENADEL organized the care of many of these orphans. Y el GENADEL organizó el cuidado de muchos de estos huérfanos. But they didn't just organize women as women, they also encouraged women to defend the worker state like the men of their class as well. Pero no simplemente organizaban a las mujeres como mujeres, también las organizaban como trabajadoras, organizándolas para defender la revolución como los hombres de su clase. Because of the work of the GENADEL, many women were inspired to join the Red Guards and the Red Army, in particular earning reputations as machine gunners. Gracias al trabajo de GENADEL, muchas mujeres fueron entusiasmadas a unirse al Ejército Rojo. They also formed the Red Sisters, over 6,000 Bolshevik women medical students that were serving the Red Army. También formaron las Hermanas Rojas, que eran enfermeras que asistían al Ejército Rojo.
So in practice, concretely, was demonstrated to women what role they play in this new state and to the entire working class, the role that women should play in society. Concretamente, se les mostró a las mujeres el rol que ellas podían jugar en el Estado, en la guerra civil, y qué rol podían jugar en la sociedad. The fight for women's liberation are one and the same. Pero la lucha por el comunismo y la lucha por la emancipación de la mujer es una lucha. Now, unfortunately, with the bureaucracy taking hold of the state under Stalin's leadership, there's a clear shift in the attitude. Desafortunadamente, por la toma del poder de la burocracia y Stalin viniendo al poder, hay un cambio drástico en la actitud hacia esta cuestión. The bureaucracy was not interested in women's liberation or world revolution. La burocracia no estaba interesada en la emancipación de la mujer ni en la revolución mundial. They abolish the genodel, they ban abortion, they make divorces harder. Abolieron el genodel, abolieron el derecho al aborto. Instead of working to free women from the nuclear family, they romanticize it. En vez de trabajar para liberar a la mujer de la familia nuclear, utilizaron la familia para reencarcelarla. The nuclear family is now the socialist family. La familia nuclear ahora es la familia socialista. The same oppressive institution with a red coat of paint. La misma institución opresiva con un barniz rojo. I don't remember the quote exactly, but Stalin says, "I feel bad for women who don't know the joys of motherhood. Our Soviet dijo, women, they are real women. They know the joys of motherhood." Stalin dijo, "Me siento mal por las mujeres que no saben la felicidad de ser madre." Las mujeres soviéticas, ellas sí saben la felicidad de ser madre. Now, of course, despite the degeneration of the Soviet Union, women were still better off in the Soviet Union than in the West because of the power of the planned economy. Las mujeres todavía tienen una mejor posición por la economía nacionalizada y planificada. But equality was never achieved, and certainly not liberation. Pero and la igualdad this, nunca vacuum se consiguió, was created for the fight for liberation was filled by identity politics. Y este vacío de la liberación se llenó por la política identitaria. But that being said, those few first years of the Bolsheviks in power. Pero dicho eso, esos primeros años en que los bolcheviques tuvieron poder. And the incredible strides forward made by Russian women in that period under a worker state, que hicieron under los a real Marxist leadership. Trabajadores en el Estado ruso, en un Estado trabajador con un liderazgo marxista. Casting off their chains and fearlessly fighting side by side with the men of their class. Que las mujeres se desquitaron de sus cadenas y lucharon lado a lado con los hombres de su clase. Against their own oppression and for the liberation of all of mankind. Contra sus propios su propia opresión y para la liberación de toda la humanidad. Shows the incredible possibilities for the coming world communist revolution. Demuestra las posibilidades increíbles para la revolución socialista que va a venir. Thank you, Maral. The next speaker will be Franco, followed by Jamie. El siguiente hablante va a ser Franco, seguido por Jamie. I would like to focus my intervention on art in the Soviet Republic. Me gustaría hablar de mi intervención sobre el arte en la República Soviética. And on the cultural policy of the Bolshevik Party. Y sobre la política cultural del Partido Bolchevique. The social background of Russian artists and intellectuals was bourgeois or petty bourgeois. La base social y cultural era pequeño burguesa en Rusia, de los intelectuales y de la pequeño burguesa. Their way of life was very different from that of the masses of workers and peasants who took power in 1917. La manera en que vivía estos pequeños burgueses era muy diferente a la que vivían los trabajadores y los campesinos en el 1917. At first, many artists were suspicious or hostile. Soviet power. Primero, muchos artistas tenían una hostilidad al poder soviético. The only group of artists who enthusiastically supported the revolution from the beginning. Solo hubo un grupo de artistas que estaba entusiasmada por la revolución desde el principio. Were the futurists. Estos eran los futuristas. The futurists rejected the traditional art. Los futuristas rechazaban el arte tradicional. And sought new forms of expression. Y creaban nuevas formas de expresarse. We wanted to revolutionize art. Querían revolucionar el arte.
After the October Revolution, they found an ideal ground to experiment with new possibilities in all the arts. Después de la Revolución de Octubre, encontraron un campo donde expresar sus ideas en forma de arte. From the ranks of Futurism came many of the best Russian artists in the 1920s. Desde los miembros de los futuristas vinieron los mejores artistas del siglo XX. Mayakovsky, Malevich and Tatlin. Maledici, Tatalin, Rodchenko, Meyerchold, Eisenstein. The People's Commissariat for Education, el Comisariado de Educación del Pueblo, edited by Lunacharsky, que le ayudaba a Lunacharsky, based its art policy on three priorities. Se basaba su política en tres cosas. To preserve artistic heritage of Russia from the destruction of the civil war. Perseguir la expresión artística en Rusia de la destrucción de la guerra civil. To make art accessible to the broad masses of workers and peasants. Hacer que el arte sea accesible a las masas de trabajadores y campesinos. To open a dialogue with artists and intellectuals. Abrir un diálogo de artistas e intelectuales. The idea that the Bolshevik government could somehow direct the artistic life of the country from above. La idea de que el gobierno bolchevique podría controlar la vida artística desde encima was completely absent. Estaba completamente ausente. Lunacharsky entrusted many public commissions to futurist artists. Lunacharsky puso la comisión pública en manos de muchos artistas. Mayakovsky, Tatlin, Meyerchold. Held position in the departments of the People Commissariat for Education. Y puso en posiciones de el comisaria de educación del pueblo a muchos artistas también. But this was not a political decision. Pero esta no fue una decisión política. The futurists were simply the only artists who initially agreed to work with Lunacharsky. Los futuristas eran los únicos artistas que estaban de acuerdo con trabajar con Lunacharsky. But there was a problem. Pero hubo un problema. The futurists demanded the abandonment and destruction of all pre-revolutionary art. Los futuristas querían la destrucción y el abandono de todas las maneras de arte previas a la revolución. Which in their eyes was nothing more than old junk to be got rid of. En sus ojos solo eran basura vieja que de la cual nos teníamos que deshacer. Just as the revolution had got rid of the old society. Justo como la revolución se había desquitado y deshecho de la vieja sociedad. The futurists also attacked all other artistic tendencies. Pero los futuristas también atacaron todas las otras tendencias artísticas. Claiming a kind of cultural monopoly. Y decían crearon un tipo de monopolio cultural. In the Bolshevik Party. En el partido bolchevique. Bukharin, then still the leader of the party extreme left. Bukharin, que todavía era el líder de la extrema izquierda del partido. Sympathized with the positions of the futurists. Simpatizaba con la posición de los futuristas. However, on this point, Bukharin was in a small minority within the party. Y en este punto, Bukharin representaba una minoría muy pequeña en el partido bolchevique. The rest of the Bolshevik leadership didn't want to destroy the old art. El resto del liderazgo de los bolcheviques no querían destruir las viejas formas de arte. But to make it available to the masses in order to raise their cultural level. Sino que querían hacerla accesible a las masas para alzar su nivel cultural. Lenin and Trotsky, in particular, were against to make the futurism the official state art. En particular, Lenin y Trotsky trataron de no hacer que el futurismo se volviera el tipo de arte oficial del Estado. The futurists were not the only talented artists active in the early years of Bolshevik power. Los futuristas no fueron los únicos artistas con talento que estaban activos en los años del principio del poder bolchevique. As time went on, a number of intellectuals, con el paso del tiempo, un número de intelectuales, not revolutionary or Bolshevik sympathizers, que no eran revolucionarios o simpatizantes con los bolcheviques, tried to adapt to the new situation. Trataban de adaptarse a la nueva situación. They accepted the revolution. Y aceptaron la revolución. And continued to work in the Soviet Union. Y continuaron a trabajar en la Unión Soviética. Trotsky called them the literary fellow
travelers of the revolution. Trotsky los llamó los viajadores, compañeros literarios de la revolución. Among them were great poets such as Essenin and Bloch. Entre ellos, grandes poetas como Essenin y Bloch. There were also important pre-revolutionary artists. Y también hubo muchos artistas pre-revolucionarios importantes. Who agreed to collaborate in some way with the Bolshevik regime. Que estuvieron de acuerdo en colaborar de una cierta manera con el régimen bolchevique. Chagall, Kandinsky, Stanislavski, Gorky. The Bolshevik regime refused to give state support to any single artistic group. El régimen bolchevique no quería darle el apoyo a un solo grupo artístico. But always remained impartial and tolerant. Siempre se mantuvo imparcial y tolerante. Between the various competing artistic movements. Entre todos los movimientos que estaban en competencia artísticos. Guaranteed maximum freedom of expression to all artists. Garantizó la máxima libertad de expresión a todos los artistas. Trotsky repeatedly defended the fellow travelers against the attacks by the futurists. Repetidamente defendió a los compañeros del viaje contra los ataques de los futuristas. Lunacharsky also worked with conservative intellectuals. Lunacharsky también trabajó con los intelectuales conservadores. To protect art collection and museums. Para proteger las colecciones de arte y los museos. Above all, Lunacharsky extended his support to artists of other tendency whenever the opportunity arose. Sobre todo, Lunacharsky también extendió el apoyo a otros artistas de otras tendencias cuando hubo la oportunidad de hacerlo. Trotsky explained that the party can't give orders to artists. Trotsky explicó que el partido no puede ordenar a los artistas a qué hacer. The party cannot adopt the positions of one literary circle against other literary circles. El partido no puede adoptar las posiciones de un cierto tipo literario contra otro tipo de círculo de literario. Thanks to this policy, gracias a esta política, not only art flourished in Russia in the 1920s. No solamente floreció el arte en Rusia, but also the debate about art. Pero también el debate floreció. A large number of associations and magazines were founded. Varias asociaciones y revistas se fundaron. Supporting different positions and tendencies. Que apoyaban diferentes posiciones y tendencias artísticas. And giving rise to a rich and passionate debate. Y se alzó a un debate muy rico y con pasión. Stalin rise to power also had a decisive impact on art. El hecho de que Stalin llegó al poder tuvo un impacto decisivo al arte. The artistic vitality of the 1920s gave way to conformism. La vitalidad artística de los 20 dio lugar al conformismo. And the police control of art by the regime. Y el control del arte por el régimen. A regime art was imposed, the so-called socialist realism. Y un arte del régimen se impuso, el realismo socialista. Which was neither realist nor socialist. Que no fue ni realista ni socialista. Socialist realism was rhetorical and subservient to Stalinist propaganda. Este realismo fue retórico y fue completamente servil a la propaganda. In the 1930s, the atmosphere in art and culture also became suffocating. En los 30, el miedo con los artistas y en términos de la cultura se volvió algo sofocante. Therefore, even in the field of artistic production, entonces todo en el campo de la producción artística, we see how the difference between Stalinism and Bolshevism, podemos ver cómo la diferencia entre el bolchevismo y el estalinismo was abysmal. Fue abismal. Thank you. Gracias. The October Revolution was carried out with the support of the mass of the people. La Revolución de Octubre fue llevada a cabo con el apoyo de las masas. And as such, it relied on relatively small guerrilla forces. Y por eso solamente necesitó muy pocas fuerzas de guerrilla. It was able to sweep away the counter-revolution and even make small gains against Romania. Fue capaz de derrotar la contrarrevolución y también hacer ganancias en Rumania. As soon as it was faced with German imperialism, however,
it totally collapsed. Pero cuando llegó el imperialismo alemán, se colapsó esta The task which confronted the Bolsheviks was trying to figure out how to create a new army to defend the revolution. Entonces la tarea de los bolcheviques era cómo crear un nuevo ejército para defender la revolución. The key debate, which Rob referred to, was over the principles along which this could be constructed. Fue sobre los principios en que esa nueva forma debió haber sido construida, nueva forma de ejército. The military opposition tried to make a virtue out of the backwardsness of the situation. La oposición militar intentó hacer una virtud de una necesidad en las condiciones de atraso en la que existía Rusia antes. And said that small forces were something inherent to the proletarian revolution. Y su posición era que las fuerzas pequeñas de guerrilla era algo inherente en la Unión Soviética. Trotsky launched a vigorous campaign within the party to fight for a professional army. Trotsky, en cambio, luchó por un ejército profesional. He said that because socialism had to be built upon a higher basis than capitalist society. Él explicaba que porque el socialismo tenía que ser construido en una base económica más alta que el capitalismo. And that the revolution had taken place in Russia, which was a very backwards country. Y que la revolución se había dado en Rusia, que era un país capitalista atrasado. It was necessary to progress above the advancements which had been made by the previous state. Era necesario avanzar más allá de los de las formas de organización que existían en el estado pasado. Things which characterized the guerrillas, such as total freedom of internal debate. Los factores que caracterizaban las guerrillas, como por ejemplo la libertad de debate, would be totally disastrous if implemented on a large scale. Hubiesen sido desastrosas si hubieran sido implementadas a larga escala en un ejército profesional. If every unit of the army can vote on whether or not it wants to carry out orders, then it's impossible to create a centralized plan. Si todas las unidades de un ejército pueden votar, si sí quieren o no quieren tomar las órdenes, entonces sería un caos. So too, if the commanding officers are just elected by the soldiers. También sería caos si todos los generales fueran elegidos por los soldados. Then there's no way that people with military expertise will be able to achieve tactical or strategic success. Porque en este caso no todos los generales necesariamente elegidos hubieran tenido la experiencia necesaria. The concrete measures which Trotsky proposed included the reintroduction of the death penalty. Las medidas concretas que Trotsky proponía era como por ejemplo la reintroducción a la pena de muerte. Not just for the counter-revolutionaries, but also for layers of the army which were wavering or which just tried to desert. No solo para los contrarrevolucionarios, pero también para las capas en el ejército que estaban vacilando. He even executed members of the Communist Party who were defaming the party in the eyes of the workers through their cowardice. También ejecutó a miembros del Partido Comunista que defamaban al partido en frente de los soldados. And it was only thereby that the prestige of the party in the eyes of the masses was protected. Y era solo por el prestigio del partido que el partido fue defendido. So too, protegido. The Tsarist officers, as Rob mentioned, were brought back into the army. Los generales zaristas también fueron traídos de vuelta al ejército. And they recognized that there was a great danger to this, but it was an unavoidable danger. Y aunque reconocían que eso era un gran riesgo, un peligro, era un riesgo necesario de tomar. Particularly amongst the lower ranking officers, the NCOs. Especialmente en los oficiales de rango bajo. You had people who weren't proletarians but were petty bourgeois and could be won over to the revolution. Había gente que no era proletaria, que era pequeña burguesa, pero que podía ser convencida de apoyar la revolución. Many of the greatest geniuses of the Red Army, such as Tukhachevsky, came out of this layer. Muchos de los genios de la revolución de este periodo, como Tukhachevsky, salieron de esta capa. What amounted to was a defense of proletarian principles in organization above guerrilla tactics, which fundamentally came from the peasantry. Todo esto significaba la victoria de los métodos proletarios de lucha que ganaron el día en términos de a cara a los métodos de guerrilla. It was a demonstration of the flexibility and the realism which a revolutionary party needs. Era una demostración de la flexibilidad del realismo y la flexibilidad que se necesita en el ejército y en la revolución. They didn't get carried away by the old slogans of democracy, removal of officers, and so on. No simplemente utilizaron los viejos métodos de la democracia o de la revocación de oficiales.
but they understood that those slogans had been correct precisely because it made the Tsarist army unable to wage war. Esas consignas eran correctas precisamente porque no permitían que el ejército zarista llevara a cabo su guerra. And Trotsky was proven completely correct throughout the Civil War. Y la posición de Trotsky fue probada en práctica que fue la correcta. Those armies which he personally oversaw, such as on the Eastern Front, which adopted these principles. Los ejércitos que él mismo dirigió en uno de los frentes que adoptaron estos principios. Were able to make rapid gains against the counter-revolution. Ganaron rápidamente frente a la contrarrevolución. Whereas those places, such as in North Caucasia, where they resisted this, what they saw to be an imposition from the center. En cambio, los lugares como en el norte de Caucasia, donde resistieron implementar las políticas de Trotsky. Those armies totally collapsed and drew out the civil war. Estos ejércitos colapsaron durante la guerra civil por mucho más de lo que hubiera sido ideal. In this, despite the legends which would later be created, Stalin played a very pernicious role. En todo esto, Stalin jugó un rol macabro. Pernicioso. The reason why we talk about the Tsaritsyn opposition rather than the military opposition in general is because Stalin was responsible for keeping it alive far longer than elsewhere in the country in that city. La razón por la que hablamos de la oposición Tsaritsyn y no de la oposición militar es porque Stalin jugó un rol en mantener esta posición en un área en Rusia en particular por mucho tiempo más de lo que era necesario. Stalin made a fetish out of organizational forms, thinking that he could just command and that the army would have to obey him no matter what. Stalin fetichizó formas organizacionales, esperando que haciendo esto los soldados simplemente lo obedecerían. In the army in particular, because of the importance of a disciplined and a sort of a formal rigorous structure, it's very easy to fall into sort of Zinoviate methods. Por los métodos formales de disciplina en el ejército es fácil de caer en métodos sinovistas. But what Trotsky always understood was the importance of basing that off of a political campaign within the rank and file. Pero lo que Trotsky siempre señalaba era que era importante evitar esto con métodos y campañas políticas. The army was obviously ultimately responsible to the Soviets, which were elected by the workers. El ejército era acá. Responsable de los soviets que eran de los soldados que eran responsables a los soviets. But for that not to simply be a formal change, it was necessary for every single unit of the army to embody the proletarian revolution. Pero para que eso no fuera simplemente un cambio formal, era necesario que cada unidad del ejército apoyara la revolución rusa. Trotsky borrowed the system of political commissars from the French Revolution. Trotsky utilizó el mismo sistema de comisarios políticos como en la Revolución Francesa. And initially these played quite a basic role. Inicialmente esos jugaron un rol básico. Yeah, if the general tried to betray the soldiers, then the commissar would just shoot him. Si el general intentaba traicionar a los soldados, el comisario político le dispararía. But over time they started to develop responsibilities for political education, for cultivating a communist cell within each unit. Pero al pasar del tiempo desarrollaron otras tareas políticas como la educación política y la formación de células donde tenían discusiones políticas. And ultimately to play the role in each unit of the army which Trotsky was playing on a national level. Y al final del día jugar el mismo rol que Trotsky estaba jugando alrededor de Rusia en sus particulares unidades. It was only through the tireless work of all of the best cadres of the Communist Party. Solo gracias al trabajo sin cansancio de los mejores elementos del Partido Bolchevique. That the desire for peace, which had been totally rampant in 1917, could be turned towards waging a revolutionary civil war. Que el deseo por la paz, que era bastante fuerte desde 1917, fue convertido en un deseo por luchar por la revolución. The party was absolutely fundamental in that process. El partido fue esencial para ese proceso. Which shows the importance of building the revolutionary party, not just to take power, but also to lead the transition to communist society. Que muestra la importancia no solamente de construir el partido, sino también para construir un partido que pueda dirigir la construcción de una sociedad socialista. Thank you, Jamie. Then the next speaker will be Thomas, followed by
Joey. La siguiente intervención va a ser de Tomás, seguido por Joey. Thomas from the British section. Tomás de la sección británica. Hopefully my tablet doesn't run out of charge. So yeah, I would like to also add on to the question of a Russian civil war. También quiero contribuir sobre la cuestión de la guerra civil rusa. How did the Bolsheviks controlling just Moscow and St. Petersburg responder la pregunta de cómo en Moscú y San Petersburgo el Ejército Rojo logró luchar contra los blancos que tenían el apoyo de 21 ejércitos imperialistas. These imperialist powers had organized a major invasion. Estos poderes imperialistas habían organizado una invasión de gran escala. The Allied invasion led by the British involved tens of thousands of British troops, Canadians, Australians, and Americans. La invasión aliada organizada por los británicos involucró decenas de miles de tropas apoyados por los estadounidenses, los canadienses, los australianos. They used aircraft, tanks, poison gas. Utilizaron aviones, tanques, gas venenoso y hasta batallones de esquí. And yeah, the military tactics of Trotsky played a role, as we heard about. Y claro que las tácticas revolucionarias, las tácticas militares de Trotsky jugaron un papel, como ya lo hemos mencionado. But what was decisive was the political arguments and the international backing of the working Pero class. Lo decisivo fueron los argumentos políticos y el apoyo internacional de la clase obrera internacional. In Britain, the ruling class recognized this, en Gran and they Bretaña, were trying to deny an invasion la clase was dirigente even taking place. Lo reconoció y trataron de rechazar el hecho de que había una invasión en el primer lugar. Lloyd George, the British Prime Minister at the time, said it is hardly the business of great powers to intervene in either lending financial support to one side or the other. Lloyd George, el primer ministro británico en esa etapa dijo que no es el negocio de los grandes poderes de proveer apoyo a un lado o al otro. Meanwhile, he'd sent 10,000 British troops in. Pero mientras dijo eso, había mandado a 10,000 tropas británicas a invadir a la Unión Soviética. And he would even write in his memoirs. Y hasta escribiría en su autobiografía. If the workers had known they'd sent Churchill to Paris to organize the invasion, there would be a revolution in Britain. Que si hubieran mandado trabajadores a París para apoyar la invasión, entonces hubiera habido una revolución en Francia, en Inglaterra. And these were not just idle words, for as soon as news got out, the Hands Off Russia campaign was organized. Y esto no solo fue así algo que pasó, pero cuando surgieron las noticias de que había una invasión en Rusia, se organizó la campaña Manos Fuera de Rusia. 350 delegates met in London, 350 delegados organized a general strike until the invasion se reunieron en Londres y declararon que iban a organizar una huelga general hasta que pararan la invasión. London dockers refused to load the Jolly George ship. Los trabajadores del puerto de Londres se rehusaron de llenar el barco de Jolly George que estaba mandando armamentos a Rusia. And councils of action were organized up and down the country in order to stop the invasion. Y se organizaron consejos de acción por todo el país para organizar las intervenciones. Meanwhile, on the domestic front. Meanwhile, back in Russia. Mientras tanto, en Rusia. You had massive insubordination of the troops. Había una insubordinación masiva de las tropas. British troops refused to fire on Russian workers. Las tropas británicas se rehusaron a disparar a los trabajadores rusos. And an entire French company would even mutiny. Y hasta una compañía entera de franceses se iría al otro lado. It was this level. Se mutinaría. It was this level of insubordination which ultimately would force the Allies to withdraw. Fue este nivel de insubordinación que causó que los aliados tuvieran que ir.
retirar. The first weapon that the Bolsheviks had was trying to win over and fraternize with both the imperialist troops and the peasantry being conscripted into the White Army. La primera arma que tuvieron los bolcheviques era las ideas y de convencer a todos los conscriptos en el ejército blanco, trabajadores y campesinos que dejaran sus armas. And sometimes comrades ask, how are in if there's a revolution and a counter-revolution that follows, what is our weapon that we are going to use? Y a veces algunos compañeros preguntan si hay una contrarrevolución y hay una revolución, ¿cuáles son las armas que nosotros vamos a utilizar para luchar? And the lesson of the defeat of the British invasion clearly shows. Y la lección del fallo de la invasión británica demuestra claramente. That under the right conditions, que bajo las condiciones correctas, the revolutionary paper, el can, papel revolucionario, can el, be mightier than periódico sword. Revolucionario, puede ser una más poderosa que la espada. Thank you very much. Espada. Dije espada. Thank you, Thomas. Espada. The next speaker will be Joe from the British section, followed by. Yeah, we have time. Nelson, also from the British section. El próximo va a ser de la sección británica y luego Nelson de la sección británica también. Thank you. Gracias. The bourgeois historian E.H. Carr. El histórico burgués E.H. Carr. Pointed out that the Bolsheviks, and I quote. Señaló que los bolcheviques, y cito. Did not so much create new forms of government. No es que hayan creado nuevas formas de gobierno. But registered and regularized, so broadened out, generalized. Pero registraron y generalizaron. Those forms which were in the course of being established in the revolutionary upheaval. Las formas que estaban siendo establecidas durante la revolución. So, in other words, they did not impose abstracted ideas or organizations onto the working class. O sea, que no impusieron ideas abstractas a la clase trabajadora. But they took what was given. Pero tomaron lo que ya estaba en existencia. By the development of the revolution and of the working class to themselves. Por el desarrollo de la revolución y de la clase obrera misma. But we should also go further and explain that they took what was given by the development of capitalism itself. Pero deberíamos ir allá y decir que tomaron también lo que ya se había dado por el desarrollo del capitalismo mismo. This is the materialist method, of scientific socialism. Este es el método materialista del socialismo científico. The first example is the banks. El primer ejemplo es los bancos. Expropriation of the banks was carried out with immediate effect to begin the socialist planning of society. La expropiación de los bancos fue conducida con un impacto inmediato para as a tool of the workers' democratic organs. Para conducir la el control obrero como una herramienta del programa de la democracia obrera. As Lenin said, capitalism has created an accounting apparatus in the shape of the banks. El capitalismo ha creado un aparato de cuentas en adentro de los bancos. Without big banks, socialism would be impossible. Sin los grandes bancos, el socialismo sería imposible. He said the big banks are the state apparatus. Los grandes bancos son el aparato del Estado, en comillas. And could constitute as much as 9/10 of the socialist apparatus. Y podrían hasta constituir 9/10 del estado del aparato. A single state bank, the biggest of the big, with branches in every rural district. Un solo banco estatal con sedes en distintas partes del país. In every factory. En todas las fábricas. Etc. You get the point. Etcétera. Ya entienden el punto. However, in a similar method required different concrete approach to the question of the land. Un método similar requería otro enfoque concreto para la cuestión de la agricultura y de la tierra. As Rob explained, the land was nationalized all in one go. Como Rob explicó, la tierra fue nacionalizada todo de una vez. But Lenin recognized that the state apparatus was too slim, too skeletal,
to wield it. Pero le reconocía que el aparato estatal era muy pequeño, muy esquelético para en verdad controlarlo. Also, the mode of production on the land was too low. Y también el método de producción en la de la tierra era muy bajo. So in his decree on land, entonces en su decreto sobre la tierra, Lenin said, this is simply a decree. Russia is vast and local conditions vary. Lenin dijo, explicó, esto solamente es un decreto y Rusia es muy grande y las particularidades locales varían en distintas partes. We trust that the peasants themselves will be able to solve the problem correctly. Confiamos better than que we los can do it. Campesinos mismos van a poder resolver el problema de la tierra ellos mismos mejores que nosotros, mejor que nosotros. Also with industry, that which was ready to be centrally planned was expropriated. También en la industria, las industrias que estaban listas a ser nacionalizadas fueron expropiadas. But light industry was scattered in and also in small workshops or even handicraft. Pero la industria ligera estaba esparcida. Hasta las pequeñas manufacturas y artesanales. The state could not wield it. El Estado no podía controlarla. This is in marked contrast to Stalin's forced collectivization. Esto es en un contraste marcado con la colectivización forzada de Stalin. Marked contrast to Mao's rural Soviets. También contrasta con imposed on the peasantry to some extent. Los soviets de Mao los soviets rurales impuestos por el Estado. Or the most absurd example of all of Pol Pot and the Khmer Rouge. O el ejemplo más absurdo que era el de Pol Pot y el Khmer Rouge. Who abolished money and declared it to be the year zero. Que abolieron la del dinero y declararon que era el año cero. They emptied the cities and planned to rebuild society from the bottom up. Saquearon in the countryside. Las ciudades y declararon que iban a reconstruir la sociedad en el campo desde cero. This is insanity and cannot be further removed from Marxism. Esto es una locura y no podría estar más lejos que del marxismo. The final example I want to give. El último ejemplo que me gustaría mencionar is on the trade unions, which has already been mentioned. Es en la cuestión de los sindicatos. Lenin argued against other Bolsheviks, including Trotsky, on the statization of the trade unions. Lenin argumentó contra los bolcheviques, hasta contra Trotsky, en contra de la estatización de los sindicatos. Trotsky thought that the leadership of the unions was a bit bureaucratic, which perhaps it was. Trotsky pensaba que la dirección de los sindicatos era algo burocrática, que pues creo que tenía razón. But Lenin said to statize them would be a bureaucratic counter maneuver. Pero Lenin decía que si estatizábamos los sindicatos sería una maniobra burocrática para este problema burocrático. In 1921, the Communist Party had around 500,000 members. En 1929 el Partido Comunista tenía alrededor de 500,000 miembros. Whereas the trade unions had a membership of 6,900,000, almost 7 million members. Y los sindicatos por otro lado tenían casi 7 millones de miembros. Lenin therefore recognized that these workers' organizations, independent of the party and the state, Lenin entonces reconocía que estas organizaciones de obreros independientes del Estado y del partido were a huge arena for the masses, where the Bolshevik wing que podrían tener un ala bolchevique could patiently work within to win support for their ideas, their policies, their philosophy. Y esta ala podría trabajar pacientemente en los sindicatos para convencer a una mayoría de sus ideas, de su filosofía, de su política. These were perfect schools of communism if they could wage their ideas correctly. Estas organizaciones eran las escuelas perfectas del comunismo si podían organizarse de manera correcta. I'll quote Lenin on this. Voy a citar a Lenin sobre este tema. At the present moment, the trade unions are already fulfilling certain functions. En el presente, los sindicatos ya están cumpliendo con ciertas metas. On behalf of the state. Por parte del Estado.
the working out of pay scales, the distribution of work clothing and equipment, etc. Por ejemplo, las escalas de los salarios, la distribución de las prendas y de la comida. This is good and should gradually be increased. Esto es bueno y deberíamos incrementar este rol. But any attempt to artificially accelerate this conversion would not improve the situation. Pero cualquier intento de acelerar esta conversación del rol de los sindicatos no funcionaría. The task is to win over. La tarea es convencer. The mass of these non-party organizations. La masa de estas organizaciones que fuera del partido. While leaving their character as organizations open to workers of various political views and attitudes. Manteniendo su carácter de organización que acoge a distintas capas de los trabajadores. The literate, the illiterate, the religious, the non-religious. Los alfabetos, los analfabetos. Los religiosos, los no religiosos. This puts to bed the absolute slander against Lenin and the Bolsheviks. Esto responde al la calumnia contra Lenin y los bolcheviques. That they wanted to control the masses tightly and impose party rule over them dogmatically. Que querían controlar las masas y simplemente imponer la regla del partido dogmáticamente. I'll leave it there. Thank you. The last speaker will be Nelson. Okay, el último contribuyente va a ser Nelson. Comrades, the Bolsheviks are presented as ruthless and authoritarian while they were in power. Los bolcheviques se presentan como sin piedad y autoritarios cuando estaban en el poder. They're accused of monopolizing all areas of Soviet life. Se les acusa que monopolizaron todas las arenas de la vida soviética. This could not be further from the truth. Esto no puede ser más lejos de la verdad. In reality, the Bolsheviks showed incredible tolerance and restraint. En realidad, los bolcheviques mostraron una tolerancia tremenda y even in the face of extreme sabotage from the petty bourgeois. Hasta cuando se les vio enfrentados con un sabotaje extremo de los pequeños burgueses. Which they experienced from the very first day of carrying out the revolution. Que fue algo que experimentaron desde el primer día de la revolución. I want to talk about the Bolsheviks' treatment of proletkult. Quiero hablar de cómo trataron los bolcheviques a los proletkult. 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 Proletkult, yeah. Proletkult was a mass artistic organization. El Proletkult fue una organización artística de masas. That aimed to create an independent proletarian culture. Que trataba de crear una cultura proletaria independiente. At the expense of what they called bourgeois culture. Pero al eliminar lo que ellos llamaban la cultura burguesa. Which for them was just all of the culture of the past. Y para ellos eso era toda la cultura del pasado. I'll explain why this idea was correct shortly. Voy a explicar por qué esta idea fue incorrecta. Proletkult was founded in 1917 in Petrograd and Moscow. El Proletkult fue fundado en el 1917 en Moscú. The leader of Moscow Proletkult was Bogdanov. El líder de el Proletkult de Moscú era Bogdanov. The ex-Bolshevik petty bourgeois who Lenin polemicized. El pequeño burgués es ex-bolchevique con el cual Lenin tuvo polémicas. In materialism and imperial criticism. El libro El materialismo y el imperiocriticismo. Many genuinely talented artists belonged to Proletkult and emerged through its ranks. Muchos artistas con mucho talento componían Proletkult. For example, Sergei Eisenstein was a theater designer for the Moscow Proletkult. Por ejemplo, Sergei Eisenstein era un diseñador de teatros para el Proletkult. Many other honest and genuine Bolsheviks were members of Proletkult. Muchos bolcheviques honestos y genuinos eran miembros del Proletkult. But with that said, once it was formed, it immediately became a hub for petty bourgeois intellectuals. Dicho eso, cuando se formó, inmediatamente se volvió como una cachosa de intelectuales pequeño burgueses. Who, as Trotsky described, were really conservatives masquerading as radicals. Y Trotsky los describió como conservadores que se ponían máscara de radicales.
Contrary to its projected image, Proletcult was never a genuine proletarian organization. Al contrario de lo que pretendía y la imagen que pretendía, el Proletcult nunca fue una organización proletariada. Comrade Franco has already explained very well Proletcult's unifying idea. Ya explicó Proletcult la idea unificadora del Proletcult. That artistic forms inherited from pre-revolutionary Russia were bourgeois. Que todas las formas artísticas que existían en Rusia antes de la revolución eran burguesas en su naturaleza. And instead, proletarian culture should be created by the masses, who are still, by the way, overwhelmingly backwards and uneducated at this point. Y esta idea, que la idea proletariada tenía que ser creada por las masas, que en este punto todavía estaban atrasadas y no tenían acceso a la cultura. The idea of so-called proletarian culture was originally a Viperiodist idea, Bogdanov's group. La idea de la Proletcult originalmente fue una idea de Viperiodist, del grupo de Bogdanov. It came from Bogdanov's anti-Leninist and anti-materialist faction. Venía de la fracción anti-leninista y anti-materialista de Bogdanov. Lunacharsky was himself actually a member of Bogdanov's faction prior to rejoining the Bolsheviks. Lunacharsky antes componía esta facción, la de Bogdanov, antes de que se reunió al partido bolchevique. And prior to him becoming the head of the Commissariat of the Enlightenment. Antes de volverse el comisariado de la Ilustración. Proletcult was one of the many different cultural organizations that did organically emerge after the revolution. El Proletcult fue una de las organizaciones que emergió, una de las muchas organizaciones que emergió naturalmente y orgánicamente después de la revolución. But Bogdanov saw an opportunity within Proletcult to promote himself. Pero Bogdanov vio en la organización del Proletcult una oportunidad para autopromoverse. As Franco said, for a short while, Proletcult was one of the only organizations willing to support the Bolsheviks. Como dijo Franco, Proletcult era una de las únicas organizaciones que estaba dispuestas a apoyar a los bolcheviques. The other artists and intellectuals almost exclusively boycotted the new government. Los otros artistas e intelectuales casi inmediatamente boicotearon el nuevo gobierno. And so at first the Bolsheviks actually gave very generous funding to Proletcult in 1918. Entonces al principio los bolcheviques le dieron muchos fondos a Proletcult en 1918. And this was despite Bogdanov's history. Y esto fue a pesar del historial fatal de Bogdanov. And Lenin and Trotsky's disagreement with the idea of proletarian culture. Y del desacuerdo de Lenin y Trotsky con la idea fundamental de Proletcult. In 1919, Lenin appealed to Proletcult. En el 19, Lenin hizo un llamado a Proletcult. To help raise the cultural and literacy, the cultural level and literacy of the Russian masses. Para que esta organización ayudara a alzar el nivel cultural y social de Rusia. Rather than distracting themselves with attempts at artificially creating a new culture. Y que no se distrajeran al tratar de crear una nueva cultura artificialmente. Lenin also wanted the Proletcult to try and bring more workers into government administration. Lenin también quería que Proletcult trajera más trabajadores al gobierno soviético. And of course they ignored him. Pero claro que lo ignoraron. Lunacharsky, to his credit, even as a former Bogdanov supporter. Para darle crédito, Lunacharsky, a pesar de ser un alguien que apoyaba a Bogdanov antes. And a personal supporter of the idea of proletarian culture. Y aunque era un aunque apoyaba la idea cultura proletariada personalmente, él argued that they would be better off nurturing new artistic talent in Russia. Él argumentaba que sería mejor que dieran flor a nuevas corrientes artísticas en Rusia. As Trotsky explains, the idea of the proletariat breaking with the culture of the past has no meaning. Como explica Trotsky, la idea de romper, que los proletariados rompan con la cultura del pasado, no es algo que tiene significado. First, the proletariat must absorb thousands of years of great culture. Porque en el primer lugar, los proletariados tienen que absorber miles de años de cultura alta. Internalize it
and then break with it organically on their own terms. Luego tienen que internalizarla y luego romper con ella en sus propios términos. Each new rising class places itself on the shoulders of the preceding one. Cada clase que viene en su auge se pone en los hombros de la clase que la precedió. So despite all this, the Bolsheviks did not try to shut down prolet cults immediately. Entonces, a pesar de todo esto, los bolcheviques no trataron de matar al de cerrar al prolet cult. They tried to separate its functions, giving the Narkomfros, the Commissariat of the Enlightenment, the educational function, and giving prolet cult a cultural function. Trataron de imponer una división de trabajo, darle una sección. Una sección la tarea de educación y otra sección la tarea de desarrollar la cultura. But this wasn't enough for them. Pero esto no fue suficiente para ellos. Prolet cult, especially the Moscow section led by Bogdanov, wanted increasing autonomy and independence. Prolet cult, especialmente la sección de Moscú, la de Bogdanov, quería independencia. I don't have time to go into all of the criticisms, but no Krupskaya, puedo entrar en todos los, la crítica, pero Krupskaya, Lenin and Trotsky were all correct in their assessment of prolet cult. Krupskaya, Lenin y Trotsky todos estaban correctos en cómo analizaron a prolet cult. And still they were flexible and appealed to prolet cult politically. Tenían mucha flexibilidad y le hacían llamados a prolet cult a cambiar sus tácticas. They only subordinated prolet cult to the government when prolet cult tried to monopolize all of the artistic creation of the workers' state. Solo sublimaron a prolet cult al gobierno cuando prolet cult trató de cambiar su discreción artística. And once they actively started disobeying the orders of the Bolshevik government. Y una vez que empezaron a desobedecer las órdenes del gobierno bolchevique. The Bolsheviks only ever encouraged and supported the artistic avant-garde, even prolet cult. Los bolcheviques siempre apoyaron los vanguardias artísticas hasta prolet cult. And if you look at the legacy of the Bolshevik government and of the Ministry of Education, si ven el legado del gobierno bolchevique y del el Ministerio de Educación, they consistently refused to call to carry out a so-called cultural October from above. Siempre se rehusaron a el llamado por un octubre cultural. Their legacy was one of tolerance in the arts, science, and education. El legado que dejaron era uno de tolerancia en arte, ciencia y educación. And it's amazing what they and the great artists managed to achieve in these terrible conditions. Y es sorprendente lo que ellos y los grandes artistas pudieron lograr en estas condiciones terribles. Thank you, Nelson, and thank you all the comrades gracias, who contributed Nelson, to this wide-ranging discussion. And I also want to apologize to all the comrades who could not come in. Y disculpas a los camaradas que no pudieron participar. So now Rob will sum up the discussion. Ahora Rob va a resumir la discusión. Well, I agree it's been a very wide-ranging discussion. Y estoy de acuerdo que ha sido una discusión muy amplia. And reflects the nature of the subject. Y hemos reflejado en la naturaleza de este tema. Lenin was very fond of using the phrase, theory is grey, my friend, but the tree of life is evergreen. A Lenin le gustaba decir la frase, la teoría es genial, amigo, pero el árbol de la vida siempre es verde. In other words, you have your the program. Then you have to understand how to apply that program to the living reality of the time. Entonces está el programa y luego está el entendimiento de cómo aplicarlo a la realidad. And of course, the battle to survive in Russia was a formidable one. Claro, las batallas en Rusia fueron formidables. Against conditions which we would find unimaginable. Contra condiciones que nosotros no podemos ni imaginar. Not only was there, you know, starvation, hambruna, the disintegration of the working class, la desintegración de la clase trabajadora. I did mention that the epidemics which were widespread throughout Russia. No mencioné las epidemias alrededor de Rusia. As a result of these conditions. Como el resultado de estas condiciones. You know, of cholera, typhoid, yellow fever. Cólera, fiebre amarilla, tifus. Which literally killed millions.
que de hecho mató a millones. So you have to, you know, understand what they faced. Entonces tenemos que comprender lo que ellos enfrentaron. I mean, to create a worker state under these conditions it was almost an impossible task, isn't it? Crear un estado obrero bajo estas condiciones parece una tarea imposible, ¿no? Ideally, you want the full participation of the working class in the running of society, of industry, of everything. De la clase trabajadora en la construcción de la sociedad. But of course, the prerequisite of that is you need to reduce the hours of work to allow people to have the time to participate. And one of the first decrees in Russia of the Bolshevik was to introduce the 8-hour day. Y uno de los primeros decretos en Rusia fue introducir la jornada laboral de 8 horas. In fact, also in the message that Lenin gave to the Bavarian revolution, the Bavarian Soviet, también the first thing you should do is introduce a 7-hour working day. El mensaje que Lenin le dio al Soviet de Bavaria fue deben introducir la jornada laboral de 7 horas al día. This was essential. Esto era esencial. But in Russia, because of the civil war and the conditions they were under, workers were working 10, 12, 14 hours a day, pero not 8. Rusia, por las condiciones en las que estaban trabajando, los trabajadores debían tener jornadas laborales de 10, 12, 14 horas. Okay, and those are the objective conditions why the working class couldn't fully participate in any way. Y fueron las condiciones objetivas que no permitieron que la clase trabajadora participara. And that the only way out of those circumstances, the only way out would be the extension of the revolution to the West. Y la única manera de salir de estas circunstancias era la expansión de la revolución hacia el occidente. But Lenin, of course, was a realist, a revolutionary realist. Lenin era un realista revolucionario. He had an iron determination. Con determinación de hierro. And he was asked, I think, by Trotsky, well, what do you think would happen if we lost Petrograd and Moscow? What would we do? Trotsky le preguntó qué haríamos si perdemos Petrogrado y Moscú. And he said, well, if necessary, we'll retreat to the Urals and beyond. Y dijo, si es necesario, nos vamos a retirar a los Urales y más allá. We would regroup. Vamos a reagruparnos. And eventually we'll go on the offensive again. Y eventualmente vamos a movernos a la ofensiva de nuevo. Which showed the enormous courage, not just the theoretical, but the courage of the man in determined to hold on to the victory as far as he possibly could. Que estaba determinado por la victoria de la revolución. And of course despite these difficulties, these enormous difficulties. Y sí, a pesar de estas dificultades enormes. As was said earlier, that there were genuine attempts at reforms. Como in relation to women, for instance, to gain formal equality. Serios intentos para las reformas, como se le dio a la posición de la mujer en la sociedad. Decrees were introduced to give childcare, maternity benefits, whole series of reforms to assist. Beneficios de maternidad para el cuidado de los niños, toda una serie de reformas. And of course, there is an attempt as well to introduce communal kitchens. También hay un intento de introducir las cocinas comunales. But of course, the civil war and the desperate situation was always cutting across these things. Y claro, la guerra civil y el aislamiento estaba cortando estos esfuerzos. It was true that it was free food given out in Petrograd and in Moscow. Es verdad que tenían comida gratis que estaba siendo repartida en Petrogrado y Moscú. But the plight of the people was desperate. Pero la gente estaba desesperada. In
in the winter of 1918-1919. En invierno de 1918-1919. Under freezing conditions, people were freezing to death. En condiciones congelantes, la gente se congeló a la muerte. The transport system had folded, collapsed practically. Se colapsaron las infraestructuras de transporte. The railway system, I think half the goods wagons were out of commission. El sistema ferroviario, creo que la mitad de los vagones estaban fuera de uso. 60% of locomotives were completely scrapped. 60% de las locomotoras fueron desechadas. Which was what? Given that, look, Russia was such a vast country, this transport was vital for the economic, development of the country. Que dada la vastedad territorial de Rusia, este tipo de transporte era vital para mantener al país. But people were so desperate, they first of all, in flats, they'd be ripping up the floorboards in order to burn them, to get some heat. Pero la gente estaba tan desesperada que tomaba la madera del piso para quemarla. Y hacer una fogata, y generar calor. In a tenement block, people would gather down in the basement, where there was at least a stove. Lots of families living together just for the warmth. La gente, las familias, tenían que vivir unas con otras en los sótanos, donde tenían una estufa, donde había un poco de calor. And whole libraries disappeared because books were being burnt for fuel. Desaparecieron enteras bibliotecas porque tenían que quemar los libros para generar calor. And yet, despite all that, it was the beginnings of a cultural revolution in Russia. Y a pesar de todo esto, hubo una revolución cultural en Rusia. A campaign against illiteracy, where 70% of the population were illiterate. Una campaña contra el analfabetismo, ya que el 76% de la población era analfabeta. Hundreds of schools were set up, and colleges and universities. Cientos de escuelas secundarias y universidades. Books, despite the fact there was hardly any paper available, there was a shortage of paper. A pesar de que no había papel. The policy of the government was to produce books, la política del gobierno era producir libros, textos clásicos para que lo leyeran los trabajadores. The theaters were opened up. Los teatros abrieron. So workers, for the first time in peasants, are going to see ballet, going to see the arts, basically culture, the first time. Los trabajadores por primera vez, los campesinos iban a ver el ballet, la cultura por primera vez. Even in the Lenin book, it was getting so long, I had to cut out the stuff about culture, which is it's amazing what they, despite all the odds, what they tried to do to raise the level of the masses. Sobre la cultura y sus esfuerzos para subir el nivel cultural de las masas. I think we have to be careful in relation to the so-called trade union discussion in 1920. Creo que tenemos que tener cuidado cuando hablamos de los sindicatos de 1920. Well, Trotsky's accused of trying to militarize the trade unions and so on. Que Trotsky se le acusa de militarizar los sindicatos y demás. The whole debate was nothing to do with the trade unions, in reality. En realidad no tenían nada que ver con los sindicatos. To do with the fact that that war communism had come to a complete impasse. Sino era que el comunismo de guerra había llegado a un impasse. And Trotsky was given the responsibility now onto the National Economic Council. Y a Trotsky se le dio una nueva responsabilidad con el Consejo Nacional Económico. He was in favor at that time, which was a year before he was introduced, of a new economic policy. Él estaba a favor antes de que se implementara la nueva política económica. War communism, that was collapsing. It had its day. It finished. El comunismo de guerra estaba colapsando y su tiempo había expirado. But his proposal was turned down.
pero se rechazó su propuesta. And therefore he said, well, if you're going to turn the only way you're going to make this system work is apply it with even more strenuous efforts. Entonces dijo, bueno, si quieres seguir aplicando este sistema, vas a tener que tener reglas un poco más estrictas. Including an increase in the militarization of labor. Incluyendo la militarización del trabajo. But because that was the only route. If you weren't going to take another route. Porque era el único camino, no había otro camino por tomar. But as we know, then they were forced to introduce the NEP because of the. Como sabemos, tuvieron que implementar la nueva política económica por la situación en el campo. But I know orphans were mentioned earlier. They might, what are we talking about? A million orphans. Se mencionaron los huérfanos, 1 millón de huérfanos, con la guerra civil. And hundreds of thousands of these young kids. Cientos de miles de estos chicos jóvenes were roaming the cities and the countryside, sin familia, sin hogar, iban saqueando la ciudad. You know, right for criminal activity, of course, which added to the enormous instability. Las condiciones que dieron paso abierto a la actividad criminal, que también estaba afectando a la situación interna. So you can see that the I mean this super, well, someone said some mention about we're all human. Y ahí dijo, these bueno, efforts were superhuman. Y yo diría sí, estos esfuerzos fueron superhumanos. You could not ask more of Lenin and the Bolshevik leaders to preserve the revolution in time for the world revolution. No podrías haberle pedido más a Lenin y a la dirección bolchevique de sostener la revolución bolchevique hasta el momento de la revolución mundial. You know, time was against them. They were retreating. At each stage, they had to retreat as well. El tiempo estaba contra ellos y estaban retirándose también. Because of the objective barriers, if you like. Por las barreras objetivas. And therefore, the question of the world revolution became the most important question for Lenin. Entonces la cuestión de la revolución mundial se convirtió en la cuestión más importante para Lenin. But that in turn then was linked to a ferocious fight against bureaucracy, which was choking the Russian revolution. Y esto tuvo que vincularse con una lucha contra la burocracia que estaba asfixiando la URSS. It seems, I think, funny for some comments there. Why the hell did he put Lenin? It would put Stalin in charge of, you know, Rabkin. You know. Y si los camaradas se ríen. Bolly's going to root out bureaucracy. Pero ¿por qué diablos se han puesto a Stalin como el dirigente de Rabkin? And it's easy for us to look back, you know, and say, oh yeah, look at that, yeah, look at that. Come y on. Y es fácil para nosotros ver en retrospectiva. Ay, mira cómo esto ha salido. Por favor. But at the time, when personnel were being completely stretched because of the war effort in particular. Pero en un momento donde no había suficiente personal por la guerra. Every quality of every individual was assessed in order to how that could be used for the benefit of the revolution. Las cualidades de cada individuo eran examinadas en base a lo que podían hacer por la revolución. And you know, politically, you know, Stalin was a non-entity politically. Políticamente, Stalin no era nadie. But he had a very firm character. Pero tenía un carácter muy firme. And he was well known for an ability to apply pressure. Y se le conocía mucho por su habilidad de aplicar presión. And the conditions that we describe in here. Y las condiciones que describimos aquí, necessary in certain factors, otherwise, la habilidad de aplicar presión es totalmente necesaria. But clearly, he used it, Stalin used it, and was reflecting more the pressures now because of his position. Pero claramente, of this bureaucratic backlash against the revolution. Stalin usó esto a su favor para utilizar esta reacción burocrática contra la revolución. Well, obviously, in an advanced industrial country, there wouldn't have been Stalinism. There wouldn't have been these major problems. En un país capitalista avanzado, no hubieras tenido a Stalin, no hubieras tenido este tipo de problemas. You know, the revolution had been victorious in Germany, for instance. De la revolución en Alemania hubiera sido victoriosa. Which is entirely possible. They had the biggest communist party in the world.
que era totalmente posible. Tenían el partido comunista más grande del mundo. Then they would have had an advanced working class. Entonces tenías una clase trabajadora avanzada, culta. Extremely advanced technique and industry at their disposal. Con la técnica y la tecnología avanzada a su disposición. At the center of Europe. En el centro de Europa. Would have transformed the entire situation. Con la capacidad de transformar toda la situación. And none of these objective difficulties that exist in Russia would have existed at that time then. Y ninguna de estas dificultades objetivas que existieron en Rusia hubieran existido ahí. It all came down to this question of the development of the productive forces. Entonces todo llegó a esta cuestión del desarrollo de las fuerzas productivas. You know, and all they tried to do in Russia was just develop as far as they could. Under colossal disadvantages that they'd never experienced, never thought of before. Y todo lo que intentaron hacer es un mejor esfuerzo para desarrollarlas con todas las desventajas que nunca hubiéramos pensado. You know, this tiny handful of workers, 3 million workers, este puñado de trabajadores, contra esta enorme guerra imperialista. The fact they could last 5 years under Lenin was a miracle. El hecho de que duraron 5 años bajo Lenin es un milagro. And yes, it showed that first of all those workers in Russia were prepared to sacrifice everything, including their lives, for the revolution. Demuestra que estos trabajadores en Rusia estaban dispuestos a sacrificarlo todo, incluyendo sus vidas, para salvar la revolución. And of course, the international support of the working class everywhere else. Y por supuesto, el apoyo internacional de la clase trabajadora en todos los otros países. We can be inspired by this heroism, in effect. Podemos estar inspirados por estos actos heroicos. We can see how, rather than a backward country like Russia, once you have a revolution in an advanced industrial country, how different it would be. Que en lugar de un país avanzado como Rusia, una vez tienes una revolución en un país avanzado, ¿qué tan diferente es esta situación? Yeah, we must educate our comrades. And fight against the slanders, yes, of the bourgeois historians and also the twists of the Stalinists. Debemos educar a nuestros camaradas para luchar no solo contra las calumnias de los historiadores burgueses, sino también las mentiras de los estalinistas. To defend the great struggle of Lenin and the Bolsheviks in these years. De defender la gran lucha de Lenin y los bolcheviques en estos años. Because they were fighting for the future. They were fighting for us. Así es como estás luchando por el futuro y estás luchando por nosotras. As I said earlier, Lenin didn't know how long it was going to last. Como dije antes, Lenin no sabía cuánto iban a durar. They were putting down the decrees and so on for the future. This is what we can do. Mark us for the future. Estaban dando decretos para enseñarle al futuro. And this is what it represents for us. Y eso es lo que representa para nosotros. With all the weaknesses, with all the difficulties, con todas sus debilidades, con todas sus dificultades, the power of the working class to change society, el poder de la clase trabajadora de cambiar la sociedad, to take history into their hands, de tomar la historia en sus propias manos. Therefore, it's essential, yes, as a genuine communist, we have to learn the lessons from that period. Y por eso es esencial que los comunistas genuinos absorban todas las lecciones de este periodo. And of course, this has been, how can I say, hopefully this has served to whet your appetite a bit more then, to go into this question further. Inspirarles para aprender un poco más sobre esta cuestión, investigarla un poco más. We can only skim over the surface here. Solo podemos hablar a la superficie. And of course, it gives me the opportunity to plug a nice little book here. Y aquí tengo la oportunidad de promover este lindo libro aquí. Unfortunately, I understand for you anyway, they've been sold out. Desafortunadamente para ustedes, creo que están agotados. In fact, I had to borrow this because I left mine at home, so this is for sale, the only one here. Porque yo dejé mi copia en casa, pero este sí está a la venta. I think it's been a very good session. Ha sido una sesión muy buena. All goes well for the future. Y todo va bien para el futuro. Forward to the revolution. Hacia la revolución.